investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y voy a ser quien lleve el baile el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, van a ser 4 horas muy interesantes, de mucho aprendizaje, de muchas emociones también, y realmente de un contacto completo, integral y duro con la realidad del sistema penitenciario en México y la situación de las mujeres privadas de la libertad, particularmente aquellas que son madres de niñas y niños menores de edad. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica y después le voy a dar la palabra al doctor Ocampo, nuestro anfitrión y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a empezar con las palabras del director de Niñas y bienvenida. menores de edad. Después les voy a dar una Les voy a presentación un poco contar cómo va a ser del la dinámica proyecto. que nos convoca aquí el día de hoy, del cual el seminario forma parte, un proyecto como así, con los debidos agradecimientos y una explicación de cuál va a ser el programa. Después vamos a tener una primera mesa, un conversatorio con mujeres que estuvieron privadas de la libertad. Una de ellas nos acompaña en presencia, otras se van a enlazar por Zoom. Sucesivamente van a tener un descanso de 15 minutos, ni uno más, ni uno menos. Y luego vamos con la segunda mesa, donde tres personas expertas de la Academia en México, el doctor Recording Rafael in Campo, la progress. doctora y la doctora Sofía Cobo, nos explicarán en qué consiste el derecho de ejecución penal, cómo se aplica en el caso de las mujeres privadas de la libertad en México, y también nos van a dar, a través de la doctora Sofía Cobo, una presentación de cómo el género y el sistema de justicia penal se cruzan en las experiencias de vida de adolescentes privadas de la libertad. Entonces, como pueden ver, vamos a hablar de muchas cosas y va a ser una jornada muy interesante. Entonces, pues ahora le paso la palabra a nuestro director, a quien agradezco por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder saludarles a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Natarén Landayapa. Pues tengo a bien pues presentarles este seminario que, como pueden darse cuenta, los temas que se abordan son de mucha actualidad y mucha pertinencia, que involucran aspectos no solamente jurídicos, porque estamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pudiera pensarse que estamos solamente en aspectos jurídicos, ¿no? Esto es multidisciplinario, como todo lo que trabaja la doctora Corina. Este será sin duda alguna un seminario de mucha calidad. Se hará un recorrido, ya bien lo apuntaba, sin poder, a partir de las experiencias, de las vivencias involucradas en estos temas, hacia pues, la opinión de las expertas y los expertos jurídico, diría jurídico, sociológico y psicológico, y todos los perfiles que deben pues, entrar al estudio, al análisis de la situación de las mujeres en prisión. Pues espero que sea de provecho, y así como estamos empezando, pues terminemos pues con mucha atención y pues este es uno de tantos eventos. La doctora Corina creo que tiene pensados el tema y con todo gusto estaremos aquí respaldando. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo no me voy todavía porque les voy a dar la primera presentación. ¿Y cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, explicarles de qué vamos a hablar, un poco por qué hablar de mujeres privadas de la libertad y maternidades en México y contarles un poco en qué proyecto se inserta este seminario. Contamos con una presentación que ahora les van a proyectar y yo la voy a seguir también aquí en mi computadora para seguir el orden correctamente. Listo, unos minutitos y vamos. Por lo pronto, permítanme en lo que se proyecta la presentación, que aquí está. Agradecer en primer lugar para la realización de este seminario
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este seminario forma parte de un proyecto que fue aprobado este año de la convocatoria Ciencia de Frontera. Yo tengo el honor, el gusto de fungir como representante técnica del proyecto. Como les dije, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto, por supuesto, de la Dirección General de Investigación y Posgrado y de la UNACH, que es nuestra casa en general. Entonces, el primer agradecimiento a CONACYT por otorgar el financiamiento para hacer este proyecto y lo importante de que una institución pública como es CONACYT financia universidades a su vez públicas para poder generar conocimiento de impacto social y voltear a ver a las personas más vulnerables y más invisibilizadas. En este proyecto, como podrán ver en los logos, participan además de la UNACH y del Instituto, que son como las instituciones receptoras del proyecto, dos universidades públicas también, la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la investigadora, la doctora Alicia Solini, que nos acompaña el día de hoy y será nuestra ponente también, y la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la doctora Irene Espiño. Entonces, como pueden ver, una cosa padrísima de este proyecto es que tenemos una universidad del centro, una del sur y una del norte. Todas universidades públicas que trabajan en colaboración entre ellas para generar conocimiento de alto rigor académico, por supuesto, pero que pueda tener impacto en la vida de las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos, porque ese es nuestro principal compromiso y es lo que tenemos que hacer desde la academia, generar un conocimiento no de torre de marfil, sino que pueda incidir en la realidad. Segundo agradecimiento, bueno, no segundo, porque no hay orden de importancia aquí, pero un agradecimiento muy grande a las personas que nos van a acompañar como ponentes, a Gabriela Cruz Cruz, querida amiga y colega y aliada, a María Luisa Villanueva, que nos acompañará por Zoom, al doctor Mijael Champo, colega y amigo del instituto, a la ya mencionada doctora Alicia Solini y a la doctora Sofía Cobo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien también se enlazará por Zoom. Pero bueno, un agradecimiento súper especial va a todas las personas que han hecho este evento posible, porque miren, si cambiamos los nombres de las personas en el programa, podrían tener un evento sobre este mismo tema. No tan bueno, no tan simpático, pero bueno, igual podría salir. Y no, no es cierto, hay una cantidad de colegas maravillosas y maravillosos que podrían hablar de estos temas. Pero hay personas y lugares en los cuales este evento no hubiera sido posible. La Facultad de Contaduría, por supuesto, por darnos el espacio. El maestro Luis Valencia y su valioso equipo por hacer toda la logística para que esto fuera posible. El doctor Edgar Lara, quien se ocupó de toda la comunicación y difusión y demás. Por supuesto, mis queridas y queridos colegas del instituto, las alumnas, los alumnos, en fin, todos quienes formamos parte de esta comunidad son quienes hacemos en conjunto posibles eventos académicos que traten de incidir en la realidad de nuestro país. Y bueno, después de estos agradecimientos, ya vamos a empezar con los contenidos de la presentación. ¿Y por qué vamos a hablar de mujeres privadas de la libertad? Mire, tal vez no alcancen a leer, pero no se preocupen porque yo les cuento bien qué pasa. Lo primero que llama la atención cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad es el aumento tan exponencial y grave que ha tenido esta población. Entre 2000 y 2022, a nivel mundial, la población privada de la libertad ha aumentado, más o menos la población de hombres, perdón, de un 28%, ¿ok? 2020, 2022, hombres en prisión, más 28%. La población mundial total, de un 30%. Entonces, eso nos diría que no vamos tan mal, que la población de hombres en prisión crece un poquito menos de la población mundial, lo cual quiere decir que tal vez no estemos encarcelando tanto, porque tal vez hemos entendido los impactos nefastos que tiene la privación de la libertad sobre las personas y estemos usando más medidas alternativas o hayamos despenalizado ciertas conductas. Pero el panorama ya no se vuelve tan alegre cuando volteamos a ver el número de mujeres en prisión, que en el mismo lapso ha crecido de un 60%. Obviamente también con diferencias regionales. Por ejemplo, en las Américas, excluyendo los Estados Unidos, o sea, de México hacia la Patagonia, incluyendo el Caribe, el número de mujeres en prisión ha crecido del 151%. Y en México, pues tampoco cantamos malas rancheras y dijimos, ok, no nos vamos a poner al ritmo de los demás países latinoamericanos, pero sí por arriba de las tendencias internacionales. Entonces, la población penitenciaria total ha crecido de un 40%, casi 50%, frente al 28% mundial,
y la de mujeres entre 2000 y 2022 ha aumentado de un 100%, pasando de poco más de 6.000 mujeres en prisión a un poco más de 13.000 mujeres en prisión. La tasa de encarcelamiento en México, perdón, la siguiente, es también más alta que a nivel mundial. A nivel mundial, el número de personas en prisión por 100.000 habitantes es de aproximadamente 140. En México es de 174. Y la tasa de mujeres privadas de la libertad a nivel mundial es de 9.7 cada 100.000 habitantes y en México es del 12, con estados como Sonora y Baja California, donde alcanza las 37. Entonces, estamos encarcelando con gusto. La siguiente, por favor. Ahora bien, en México la población privada de la libertad había empezado a tener una dinámica descendiente a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales y la ampliación del uso de alternativas al encarcelamiento en fase de proceso. ¿Pero qué pasó en 2019? Se amplió el catálogo de delitos por los cuales se aplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, obligatoria, y eso hace que la población en prisión vuelva a subir. Ahora, como pueden ver, bueno, como no pueden ver en esta gráfica, pero yo no se la cuento, la población penitenciaria se distribuye más o menos así, no les voy a dar cada numerito porque si no se me van a dormir, pero para que sepan que más o menos el 40% de las personas en prisión están en espera de sentencia. Ese es un porcentaje bastante alto en comparación con las tendencias globales. Vamos a ver ahora qué pasa con las mujeres en prisión, porque les juro que cuando vamos de población en general a mujeres, el panorama siempre empeora. Entonces, vamos con mujeres privadas de la libertad. En julio de 2023, el 49% estaba esperando sentencia de estas mujeres. Pero además, las mujeres en prisión pasan más tiempo en prisión preventiva que los hombres. El marco legal indica que la prisión preventiva debería durar máximo 2 años y que después hay que emitir una sentencia. Pues una de cada tres mujeres en prisión espera más de 2 años recibir una sentencia. Una de cada tres, el 30%, frente a un 26.7% de los hombres. O sea, tampoco es que los hombres reciban justicia expedita, ¿no? Pero las mujeres, menos. Y además pasa algo todavía más grave. La siguiente, por favor. Que el 53% de las mujeres en prisión está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Una figura que ha sido objeto de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es violatoria de la Convención Interamericana de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Entonces, prisión preventiva oficiosa es una figura violatoria de derechos humanos y se aplica en más de la mitad de los casos de mujeres privadas de la libertad. Y entonces uno diría, bueno, órale, va, o sea, no está muy bien, ¿no? Porque finalmente es una figura violatoria de derechos humanos, pasa más tiempo en prisión de lo que debería, pero supongamos que los perfiles de las mujeres en prisión lo justifiquen, que estén por muchos delitos y delitos muy rudos, de mucha violencia. Pero cuando contrastamos con las razones por las cuales son encarceladas las mujeres, este uso de la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa todavía se vuelve más violatorio de derechos humanos y de los contextos sociodemográficos y de las historias de vida de las mujeres privadas de la libertad. Vamos a la siguiente, por favor. Miren, el principal... Ah, perdóname, la siguiente, me pasó antes de decirlo, una disculpa. Pero bueno, no, es que creo que se están regresando. Sí, es una más. No, hacia adelante. Esa mera, perfecto. Bueno, ¿cuál es la principal causa de delito porque las mujeres están procesadas y sentenciadas? Esas mujeres con prisión preventiva oficiosa, 2 años y más para esperar sentencia, agárrense. Robo simple. Esa es la principal causa de encarcelamiento. Y más del 40% de mujeres en prisión está por delitos de robo en general. Y alrededor del 30% por delitos de robo simple. Le siguen delitos un poco más interesantes, como es secuestro, homicidio y delitos relacionados con drogas. Eso es lo que concierne a mujeres privadas de la libertad en los centros estatales, que es la gran mayoría. Hay un solo centro federal para mujeres que se encuentra en el estado de Morelos y hay pocas, son como unas 600, 800 mujeres privadas de la libertad, que no es para hacerla menos. Lo que quiero decir es que el grueso de las mujeres está en prisión por delitos del fuero común, robo simple en primer lugar. En el centro federal están principalmente por secuestro, delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud y delitos de armas. Estamos hablando de
números muy pequeños. Bueno, vamos a la siguiente, por favor, porque uno de los aspectos que nos interesa explorar en este proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el cruce entre los perfiles de las mujeres y sus responsabilidades y rol como cuidadoras y madres. No para reproducir estereotipos de que las mujeres solo tenemos que cuidar a nuestras hijas e hijos, pero porque sí, la gran mayoría de las mujeres en prisión, casi el 70%, tiene hijas e hijos menores de edad. Alrededor del 50% de ellas vivía con sus hijas, del 60%, perdón, vivía con sus hijas e hijos antes de ser recluida, y la mayoría son principales o únicas cuidadoras. Es decir, no hay un padre presente. Entonces, el encarcelamiento de la madre afecta de manera más disruptiva y más brusca el desarrollo y los derechos de sus hijas e hijos. De las mujeres que en 2021 declararon tener hijas e hijas e hijos menores de edad, solo el 30% refirió al padre de sus hijos como el cuidador. La gran mayoría, más del 50%, estaba con las abuelas o los abuelos y otro 20% con otros familiares. En el caso de los hombres, en cambio, el 90% dijo que sus hijos estaban cuidados por sus madres y ya, por sus madres y padres y así, por sus madres. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a mujeres de niveles socioeconómicos bajos, más del 55% de las mujeres en prisión ganaba un mes antes de la detención menos de 5.500 pesos mensuales, con niveles de educación básico. El grueso, el 60% de la población en prisión tiene nivel de secundaria completa. También en el caso de las mujeres ha aumentado el nivel educativo, pero básicamente la mayoría se encuentra entre primaria y secundaria completa. Principales o únicas cuidadoras de hijas e hijos menores de edad, la mayoría tiene entre dos o tres hijos. Y en prisión por delitos menores no violentos, principalmente robo simple. Y ahora vamos a ver cuál es el rostro del encarcelamiento femenino en México. Eso, tal vez no lo alcancen a ver, pero este es un caso que se dio en Coahuila hace un mes más o menos, de una mujer de 35 años, con un hijo de 11 años, otro de 2 y un embarazo de 7 meses. Ese vientre con un embarazo de 7 meses, ese es el rostro del encarcelamiento femenino en México. Y estaba acusado de robarse 2, 4, 6 botes de leche en polvo. Y entonces, como podrán entender, nos interesa mucho trabajar ese tema, con mucha pasión, con mucho rigor y con mucho enojo. Un enojo para hacer cosas, para influir, para cambiar, para diseminar conocimiento y para tener impacto. Vamos a la siguiente, por favor. A nivel internacional, y aquí voy a ir de pasadita rápida porque luego mis colegas van a profundizar mucho ese tema, lo que está pasando en México no es que solo pase aquí. A nivel mundial se ha detectado el crecimiento de mujeres en prisión, sus perfiles como mujeres con historia de violencia de género, responsabilidades de cuidado y acusadas o sentenciadas por delitos menores no violentos. Y esto dio pie en 2010 a la aprobación de las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. El lenguaje discriminatorio es de Naciones Unidas, no mío. Las reglas de Bangkok son un conjunto de 70 reglas que abordan cuestiones desde el ingreso de mujeres a prisión, condiciones de internamiento, aplicaciones de medidas alternativas, mujeres embarazadas, mujeres extranjeras, mujeres adolescentes. Es un documento muy padre que les recomiendo que lean y que no les voy a exponer en su totalidad, pero sí les quiero leer la regla 64 porque forma parte también del núcleo duro de nuestro trabajo colectivo de nuestras universidades aliadas. Dice: cuando sea posible y apropiado, se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y a las mujeres que tengan niños a cargo. Y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento. Pero, y si la mujer representa un peligro permanente. Pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando al mismo tiempo que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños. ¿Qué nos marca esto? Que hay un cruce de derechos, que es el derecho del Estado a sancionar, el derecho de las mujeres y como madres, y el derecho de las niñas y los niños, que tiene que ser visto a través de la lente del interés superior. No puede no estar ponderado, no puede imponer una sentencia sin tomar en cuenta cómo esto afectará a las hijas y a los hijos de esas mujeres. No puede.
porque me lo marcan las reglas de Bangkok, aunque no sean vinculantes, pero son parte de un acuerdo internacional. Porque me lo marca la Convención de los Derechos del Niño y porque hay antecedentes jurídicos y judiciales que lo permiten. Sin embargo, lo que nos muestra la foto previa es que eso en México todavía no es una realidad y queremos contribuir a que se vuelva una, o por lo menos a decir cada vez que alguien nos quiere escuchar que lo que está pasando está mal y que tiene que cambiar. Bueno, como ven, me apasiona el tema. Bueno, vamos a la siguiente. A nivel interamericano, también las mujeres privadas de la libertad han estado bajo el radar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varias sentencias, yo solo les menciono aquí tres, se las menciono porque sí, claro, no, ¿eh? Pero no les voy a explicar cuál es el contenido, solo si les interesa. La primera sentencia que habla de mujeres privadas de la libertad es la sentencia del penal Castro y Castro versus el Perú, un caso de 1992 en el contexto del Sendero Luminoso y demás. Ahí es donde se aborda por primera vez mujeres privadas de la libertad, con énfasis en la violencia sexual, en mujeres embarazadas y en el sufrimiento para las personas familiares. Luego tenemos un caso de México muy destacado, muy notorio, el caso de Atenco, que aconteció en 2006 en el Estado de México. 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y varios malos tratos, desde la detención hasta la reclusión. Y les recomiendo mucho, si tienen ocasión, que vean las audiencias del caso, porque nos narran con dolorosa representación todas los múltiples malos tratos y formas de tortura sexual de las cuales fueron víctimas estas chicas, cuyos cuerpos fueron utilizados, como suele suceder en contextos de conflicto y de conflicto armado y de conflicto social. Los cuerpos de las mujeres fueron usados como una herramienta simbólica y física para decirles a los hombres, ya no protestes más, ya no te levantes más, ya no calles más, porque este cuerpo es mío y hago con él lo que me plazca y tú no puedes hacer nada. Entonces, el cuerpo de las mujeres como una herramienta de control y de conflicto. Y luego tenemos el caso Manuela y otro versus El Salvador, que es del 2021 y es el caso de una mujer acusada de abortar y el aborto es ilegal en todas sus facetas en El Salvador y ahí también se ven las repercusiones del encarcelamiento y posterior muerte de la madre, Manuela, sobre las hijas e hijos pequeños que permanecieron afuera con los abuelos, obviamente no había padre presente, una vez que mandaron a la madre en prisión. También se la recomiendo mucho. Y luego, el 22 de mayo de 2022, la Corte emitió también una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en ciertos grupos de personas privadas de la libertad, donde se incluyen mujeres embarazadas y con hijas e hijos lactantes, y niñas y niños con madres y padres en prisión, que no es exactamente una población privada de la libertad por ley, pero sí de facto. Y esa es una de las definiciones de privación de la libertad que dan los principios y buenas prácticas de la privación de la libertad en las Américas. Entonces, es interesante porque si bien tal vez no sea el lugar, pero ya la Corte Interamericana empieza a ver que la prisión no concierne solo a la persona que la recibe, sino que tiene efectos trascendentes sobre las hijas y los hijos, pero no solo, porque quienes acuden a la visita, quienes están atrás del abogado para que el proceso camine. ¿Quién mantiene a las hijas y a los hijos de las personas privadas de la libertad? ¿Quiénes venden sus casas para conseguir una defensa? Más mujeres, las madres, las abuelas, las tías, las novias, las esposas, las amantes, todas. El sistema penitenciario, si lo tomamos en su conjunto, los que están adentro y quienes navegan afuera de él, está hecho por mujeres. El derecho penal, el estado punitivo, se caería si las mujeres un día se cruzaran de brazos y dijeran, ya, porque es sobre ellas que depende. Son ellas quienes llevan comida, colchones, cobijas, pañales, leche, agua a los hombres y mujeres privados de la libertad. Son ellas quienes agarran las artesanías que trabajan adentro para tratar de generar ingresos para su familia y las sacan y las venden. No es el sistema penitenciario, son las mujeres que lo sostienen. Entonces, bueno, ese es otro enfoque a tomar en cuenta, además de las hijas y los hijos. Y la siguiente, por favor, gracias. Luego, en 2023, apenitas, apenitas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó este informe específicamente sobre mujeres privadas de la libertad,
un trabajo estupendo en el cual han participado mujeres que estuvieron privadas de la libertad, organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos, etcétera. Entonces, si les interesa el tema, esto es lo último, lo más nuevo que pueden consultar para enterarse todavía más. Y luego vamos a la siguiente, por favor, con respecto a niñas y niños con madres y padres en prisión. Obviamente, el marco normativo por referencia es la Convención sobre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, que marca los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera integral, que se refiere a la situación de niñas y niños separados de sus madres y padres por decisión del Estado, como en el caso del encarcelamiento, y que debe verse garantizada para niñas y niños con madres y padres en prisión, que generalmente siguen siendo vistos y postulados como un apéndice de sus madres y de sus padres, ¿no? Es decir, son responsabilidad de ellos, violando de esta manera el paradigma que nos marca esta convención. También quise ponerles ahí otras cositas. Uno es el informe que sacó en 2019 Naciones Unidas sobre niñas y niños privadas y privados de la libertad, que incluye aquellas que viven en prisión con sus madres y otros grupos. También adolescentes en conflicto con la ley, por supuesto, y otros grupos de niños. Y marcarles ahí dos organizaciones latinoamericanas súper interesantes. La plataforma NAPES es Plataforma Niñas, Niños y Adolescentes con Padres y Madres Encarcelados. Es un conjunto de varias organizaciones. Se encuentra Gurises Unidos de Uruguay, Colectivo Artesana de Guatemala, Church World Service en Argentina. También está México. Son varios países que participan y ha generado mucho conocimiento e incidencia sobre los efectos del encarcelamiento en niñas y niños. Debemos de recordar que a nivel mundial hay 20 millones de niños afectados por el encarcelamiento de su padre o madre, el 93% por el encarcelamiento del padre, el 7% de la madre. 2 millones de estos niños se encuentran en América Latina y el Caribe, alrededor de medio millón en México, y la mayoría están afuera. Son niños que no vemos, son los niños que van a la escuela con nuestros hijos, son los niños que, bueno, si es que pueden ir a la escuela, si no tienen que empezar a trabajar, como muchas veces pasa, porque el encarcelamiento implica un desgaste económico para la familia enorme. Pero en fin, son niñas y niños que están afuera, que sufren muchas veces el mismo estigma que sufren sus madres y padres por ser hijas e hijos de alguien en prisión, a quienes les da mucha pena compartir lo que están pasando en casa y eso puede llevarlos a que se aíslen, a que quieren dejar de ir a la escuela, por ejemplo, de ir a fiestas de amigas y amigos. Entonces, ahí están, pero no se ven. La plataforma NAPES lo que hace es hacerlos visibles, hacerlos partícipes. Imagínense qué padre, en 2022, 21, perdón, llegaron a chavos de Uruguay con padres y madres en prisión ante los jueces de la Corte Interamericana. Era la primera vez que adolescentes hablaban directamente con los jueces. Entonces, hacen un trabajo estupendo. Y Remove es también es una organización que es la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Tiene mujeres de México, de Colombia, de Argentina, muy potentes, y que justo visibilizan esa dimensión de género oculta del sistema penitenciario, que es como, les decía antes, el sistema penitenciario descansa sobre el trabajo no remunerado de las familiares de personas privadas de la libertad. Entonces, son algunos ejemplos de desde dónde se ha abordado la temática de niñas y niños a nivel internacional y en América Latina. Luego, a nivel nacional, también tenemos pues muchas cosas. La siguiente muestra algunos ejemplos poquitos de todo de lo que se ha hecho desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, una condición que es obligatoria, que está incluida en una jurisprudencia, es obligatorio juzgar con perspectiva de género. A su vez, el manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, justo para hacer este cruce, y una sentencia de 2017 que se refiere a niñas y niños con madres en prisión y cómo debe darse la separación cuando el hijo pasa de vivir con la madre en prisión a salir del centro penitenciario. En México se maneja como máximo legal los 3 años, de 2016 para acá, antes era disparejo. Entonces, son algunos ejemplos también solo para darles un poco una idea de, ¿no? También a nivel nacional cómo se ha manejado el tema. Ya por último voy a concluir, gracias con la Ley Nacional de Ejecución Penal, muy por arribita, luego la doctora Solini nos va a dar una explicación mucho más a fondo del cruce entre género y ejecución penal, pero esta ley en distintas disposiciones se refiere al tema de mujeres, obviamente toda la ley aplica para las mujeres en prisión, pero hay algunos artículos específicos,
Con respecto al tema de los hijos, el artículo 10 y el artículo 36, quienes manejan la disposición de que niñas y niños puedan quedarse hasta los 3 años a vivir en prisión con sus madres. Pero yo lo que quisiera aquí destacar más bien es que el enfoque legal nacional no está alineado a los estándares internacionales. No toma en cuenta la Convención de los Derechos del Niño. No toma en cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Eso es decir, tres cositas para ejemplificarlo y pasamos a la siguiente mesa. Uno, ay, ¿cuáles eran? Bueno, la primera, que el Comité de los Derechos del Niño lo que plantea en un día de debate general en 2011 sobre la temática es que la edad hasta la cual niñas y niños pueden vivir con sus madres debe verse bajo una metodología de caso por caso. Se recomienda no poner límites etarios, porque ¿qué pasa? Pasa como con las dosis, los umbrales de posesión de uso de drogas, con todos los umbrales que pongamos. Se aplica a rajatabla, no se toman en cuenta las circunstancias. Y es muy fácil desde afuera, porque pasa a veces, pasa muchas veces en los debates. Es que los niños no deberían vivir en prisión con sus madres. ¿Ok? ¿A dónde? ¿Con quién? Y además, no deberíamos preguntarnos, ¿sus madres sí tienen que estar en prisión? Esa sería la primera pregunta. Y después, ¿y qué va a pasar con esos niños? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a alimentar? ¿Quién les va a dar amor? En fin, cada situación es distinta. También hay mujeres que es mucho mejor que nuestras hijas e hijos no vivan con nosotras, que somos una amenaza para nuestras niñas y niños. Eso pasa en prisión y pasa fuera de prisión. Pero en el caso donde la mujer es principal o única cuidadora y es una madre amorosa y proveedora económica, en fin, la principal pregunta sería, ¿habría que sacar a los dos, al niño y a la madre? Y en segundo lugar, ok, saquen a los niños de prisión, pero ¿para dónde los vamos a mandar y con quién? No, es muy fácil decir, fuera los niños de prisión, como con varita mágica, pero ¿en a dónde? Eso no se resuelve. Entonces, pero eso es lo primero. La ley, en cambio, marca un límite normativo. Y luego, imagínense qué hacen. Para ese límite normativo, aplica una excepción, que si las hijas o hijos tienen discapacidad u otras condiciones por las cuales se podrá ampliar el plazo en el que el niño se queda dentro con la mamá. Pero ¿saben cuáles son las autoridades responsables de ponderar y tomar esa decisión? El juez de ejecución penal y la autoridad penitenciaria. Esas autoridades son las autoridades que regulan la vida de la mujer en prisión. No tienen ninguna competencia sobre niñas y niños. Y el hecho de que postulemos que esas autoridades están a cargo de esa decisión, y no una Procuraduría de Protección, no un juez de lo familiar, no alguna otra autoridad que sí tenga que ver con derechos de los niños, que nos reafirma que, contrariamente a lo que dicen las reglas de Bangkok, legalmente las hijas y los hijos de las mujeres en prisión están concebidos como reclusos, sujetos al mismo régimen y a las mismas autoridades que sus madres. Pero estamos tan acostumbrados a verlo así, que es tema de ellas. Ellas los quieren aquí, porque eso, les juro que si voy a citar cosas, es porque alguien me lo ha dicho, no porque me lo esté inventando. Eso lo escuché en un sistema presencial. Ellas los quieren aquí y se quieren que tienen que hacer cargo de ellos. Obviamente, para el sistema penitenciario es muy complejo tener niñas y niños adentro. O sea, la dificultad logística y de riesgos que implica, además con pocos recursos, con espacios precarios, no vamos a omitir o a obviar las dificultades concretas que implica para ciertos sistemas penitenciarios el manejo en general de toda la población y más de niñas y niños. Pero desde el marco legal se mantiene ese postulado por el cual finalmente esos no son sujetos de derecho, sino que son presos de facto. Y que serán esas mismas autoridades quienes decidan sobre sus vidas. Y bueno, la ley nacional aborda otras temáticas y en las cuales no voy a profundizar. Y básicamente, la última, y nos vamos, como un poco, digamos, este es el contexto del proyecto, Mujeres Privadas de la Libertad y Maternidad, este es el cruce de derechos entre mujeres en prisión, niñas y niños y adolescentes con madres privadas de la libertad. ¿Y qué queremos hacer? Queremos producir conocimiento científico con fines de incidencia en el ámbito legislativo, judicial y de políticas públicas. Vamos a hacer investigación documental, cuantitativa y de campo. Tenemos la participación activa de mujeres que estuvieron privadas de la libertad, quienes nos han ayudado a diseñar y validar el cuestionario que vamos a aplicar en prisión, quienes nos han dado información, quienes nos van a acompañar hoy como expertas, quienes esperemos nos acompañen también a hacer entrevistas en prisión.
Tenemos, por supuesto, la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Aquí nos acompaña la maestra María José Oseguera, quien van a ver después en estos sillones moderando la primera mesa, la maestra Lidia Serrano, quien va a estar moderando la segunda mesa, ambas estudiantes de doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el licenciado David Aguilar, que nos está viendo en Zoom, y también la maestra Nancy Pérez Trujillo, quien también es alumna del doctorado en Derecho y que forma parte de las becarias y becarios. Los brazos están abiertos, el proyecto dura 2 años más, entonces si hay estudiantes que quieren acercarse e involucrarse, manden un correíto y sería un gusto poder involucrar a nuestra comunidad estudiantil en el proyecto. Y también vamos a hacer difusión, y este seminario es parte de esas actividades de difusión. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque, por dos cosas. Uno, porque, como dice nuestra universidad, por la conciencia de necesidad de servicio. Yo creo que si hubiera una competencia de lemas universitarios, el nuestro ganaría. Digo, tal vez ya la ha habido y no se ha enterado. Pero eso es lo que nos marca, es esa responsabilidad como academia, no de cerrarnos, sino de ir al campo y de hacer investigación que le sirva a la sociedad. Somos la universidad pública del estado más pobre del país. Tenemos un deber inconmensurable de poder hacer que nuestros derechos y privilegios se expandan por todo el territorio nacional y por Chiapas en primer lugar. Pero también lo vamos a hacer por otra razón, que es porque las chicas adentro no pierdan la esperanza. Y esa es una frase de María Luisa Villanueva, que nos va a acompañar después, y quien nos compartía que estaba muy contenta de estar en este proyecto porque las chicas adentro, las mujeres privadas de la libertad, siguen esperando que las cosas puedan cambiar. Entonces les invito a que juntas y juntos, y les agradezco por estar aquí, formemos parte de esta esperanza. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Ahorita vamos a pasar a la primera mesa. Solo les tengo que pedir una disculpita. Déjenme le aviso a nuestra ponente que nos va a acompañar por Zoom, que ya vamos a arrancar, porque como estaba hablando, no le dije, pero ya vamos a pasar con nuestra moderadora, la maestra María José Oseguera, por favor, y nuestra invitada, Gabriela Cruz, por favor, si puedes acompañarnos aquí. Y pues bueno, hace unos momentos la doctora Corina compartía con nosotros datos muy interesantes sobre el sistema penitenciario, sobre las mujeres que están privadas de la libertad, pero ahora a través de este conversatorio vamos a darle nombre y vamos a escuchar historias que reflejan todos esos datos que vemos en las estadísticas, que vemos en los informes penitenciarios. Entonces vamos a conocer quién es Gaby, vamos a conocer quién es María Luisa, y vamos a escuchar y entender un poco del contexto que viven las mujeres privadas de la libertad. Vamos a formular algunas preguntas para ellas, vienen a dar intervenciones sobre estos temas, vamos a abordar temas respecto al contexto de su acción, respecto al ejercicio de la maternidad en prisión, el contexto de los hijos e hijas que están ya sea dentro con las madres o fuera, y también abordar un poco con ellas cómo es este proceso de liberación de las mujeres privadas de la libertad y los retos a los que se enfrentan una vez que están fuera de prisión. Entonces, esperando que se una a nosotros María Luisa, y en un momento más haremos inicio con este proceso.
Mientras, me gustaría contarles cómo sería la alianza. En el 2017, como parte de mi trabajo en ese entonces en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, junto con una organización norteamericana y una organización mexicana, fuimos al Centro Femenil de Reinserción Social Talibete de Oaxaca para hacer entrevistas con mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, para sensibilizar sobre esta temática, ya que en ese entonces todavía los delitos contra la salud eran la principal, bueno, robo siempre se ha llevado la batuta, pero los delitos de drogas estaban más arriba en razones de encarcelamiento de mujeres. Y lo que vemos es que muchas veces las mujeres que se involucran en esos delitos, principalmente cuando es delito de transporte o introducción de drogas a centros de reclusión, son mujeres que proceden de contextos de grande vulnerabilidad, tanto de tipo económico como de ser principales o únicas cuidadoras y responsables de sus hijas e hijos. Las cadenas de tráfico de drogas, así como el estado punitivo, no tienen el menor empacho en aprovecharse de estas mujeres y de sus necesidades, en reclutarlas para transportar cantidades de drogas pequeñas, pero que van a generar grandes ingresos en proporción, pero esos grandes ingresos no las van a ver las mujeres que los transportan. Por otro lado, una vez que son llevadas a prisión, no cuentan con el apoyo de quienes las involucraron para que estuvieran ahí. Son básicamente abandonadas y reciben penas muy altas. La pena mínima para transporte de drogas en México es de 10 años. Entonces, incluso si encuentras al juez buena onda, el que está muy sensibilizado con tu caso, que entiende, que leyó el protocolo de la corte, lo más seguro es que la pena mínima sea de 10 años. Cuando yo empecé a trabajar el tema de mujeres en prisión, eso fue en 2006, una tras otra eran mujeres que estaban por delitos de drogas, mujeres que estaban por posesión de 5 gramos de cocaína, 10 años de cárcel. Mujeres que estaban por introducción de marihuana a un centro de reclusión, 15 años de cárcel. Pena mínima hasta acabar. Mujeres que habían traído drogas desde Venezuela, Colombia y demás, 10 años de prisión, sin derecho a beneficio. No podían salir. Hasta la ley nacional de prisión penal, si un estado por delitos de drogas, no podía tener mujeres que habían traído. Entonces, eso es lo que queríamos comentar. La Colombia, entonces, como ella les platicará, se encontraba ahí en Talibete por esa circunstancia. Llegó la ley nacional de ejecución penal, ya las personas que están en prisión por delitos de drogas pueden salir con una medida alternativa. Las penas, sin embargo, no han cambiado. Y entonces, a partir de ese encuentro en Talibete, se dio una amistad que dura hasta la fecha. Nos quedamos, bueno, yo y las demás personas entramos durante 5 días a Talibete todos los días, que a mí no soporto. Siempre tenía un micrófono pegado en la cámara que la seguía, no le dimos tregua. Eso, éramos así como su segunda, un tatuaje, con ella y con otras, pero particularmente con Gaby, con Orfa, una mujer guatemalteca que ya está en Guatemala. Y luego Gaby salió y ahora pues ella les podrá contar, pero solo así le voy a dar el micrófono, promesa. O sea, la voy a cumplir, no la promesa. Está muy involucrada con organizaciones de la sociedad civil, también hemos dado clases juntas al Poder Judicial, a distintas universidades, creo que somos un binomio bastante funcional y poderoso. La están invitando, si todo sale bien, a un viaje internacional, vamos a decir más para no salarlo. Entonces, está, digamos, cobrando mucha relevancia y creo que es una alquimia muy importante y es un núcleo de este proyecto, que no seamos las académicas quienes hablamos de la vida de los demás, sino que creemos esas comunidades de conocimiento donde tal vez nosotras podemos enfocarnos en lo teórico, en lo jurídico, en los datos, y luego tenemos la experiencia empírica, la reflexión empírica, y juntas podemos crear conocimiento y propuestas muy poderosas, porque no se quedan en lo abstracto, sino que parten de la vida cotidiana y concreta de los centros penitenciarios. Y ahora sí, aunque me cueste mucho, voy a soltar el micrófono y si quieres empezamos en lo que yo le doy seguimiento con María Luisa. Y una disculpa si me tropecé con las conexiones, pero... Bueno, daremos inicio con el conversatorio y pues primeramente, como decía hace un momento, vamos a ponerle el nombre y vamos a escuchar las historias que reflejan el contexto del sistema penitenciario para las mujeres privadas de la libertad.
Y pues, Gaby, bienvenida una vez más, es un gusto tenerte, seguramente será un gusto para todos escucharte. Pues, para hacer el uso de la voz, quisiéramos que primero nos contaras un poco quién es Gaby, cuál es el contexto que te llevó a estar en prisión. Sí, buenos días, pues para mí es un honor, placer estar con ustedes, estoy muy contenta porque me hayan invitado a estar aquí presencialmente. Bueno, hemos tenido otras conversaciones, pero así por Zoom. Y pues hoy es presencial, me siento un poco nerviosa, pero bueno, aquí estoy. Bueno, yo les voy a platicar un poco acerca de quién es Karen. Karen es una madre soltera con hijos y con un hijo con discapacidad parálisis cerebral. Entonces, Gaby es una persona que no tenía recursos económicos, persona discriminada por ser madre soltera, no contaba con el apoyo totalmente de nadie. Entonces, esta situación llevó a cometer un delito, ¿no? Algo que se hizo fácil acercarse a personas que pudieran dar esa oportunidad de ganar unos pesos más para darle tratamiento a mi hijo, para llevar comida a casa, para dar buenas condiciones a mis hijos, ¿no? Y entonces yo estuve privada de la libertad durante 7 años. Primero llegué en el reclusorio de Etla. Bueno, cuando a mí me detuvieron, me detuvieron por posesión de droga en la carretera rumbo a México. Entonces de ahí me llevaron en la PGR que está en ¿cómo se llama ahí? Cuajapan de León, donde violaron totalmente mis derechos. Y en ese tiempo yo no sabía hablar español, el español lo aprendí en la cárcel, y no me pusieron intérprete, violaron mis derechos humanos, hicieron que firmara un papel donde decía que yo era absolutamente responsable de lo que yo estaba haciendo. Y después de ahí me llevaron al reclusorio de Etla, me pusieron a disposición de un juez, y durante mi estancia ahí estuve unos 6 meses en el reclusorio de Etla. Yo argumentaba que tenía un hijo con discapacidad, que yo era la única persona que le podía dar la forma de alimentación, el cambio de ropa, cambio de pañales, porque él es totalmente dependiente a mí, ¿no? Entonces, el director me dice que yo haga un oficio para que yo pueda ingresar en el reclusorio de Canibel, porque ahí supuestamente contaba con un área de maternidad. Eran cuartos donde hay una cama, hay una cuna para bebés, hay un área de maternidad, ¿no? Entonces yo hago mi oficio y me ingreso al reclusorio de Canibel, porque según ellos no había ese lugar para maternidad y donde yo pudiera estar con mi hijo, ¿no? Resulta que llego en Canibel con la sorpresa de que el área de maternidad sí existe y sí está. Pero ¿qué pasa? El área de maternidad está ocupado por pacientes psiquiátricos. Entonces, llego allá, le pido permiso a la directora que estaba antes y digo si puede ingresar un hijo porque pues, él es muy dependiente a mí. Y me dicen que no, me niegan totalmente que mi hijo esté conmigo. Entonces cambian de director a director. Entonces llega el director y lo mismo, le presenté el oficio, me negó todo, mi hijo estaba muy mal de salud. ¿Por qué? Porque él dependía totalmente de mí. Me lo llevan ya casi agonizando. Entonces yo le digo, se queda mi hijo porque si usted no puede hacer nada, si usted no tiene una institución que pueda apoyar a mi hijo, entonces se queda conmigo. Se quedó mi hijo conmigo, teníamos que quedarnos en una cama individual, no es una cama, es una piedra. Bueno, en el reclusorio totalmente le decimos piedra, no voy a mi piedra a descansar un rato. ¿Por qué? Porque es un concreto individual para una persona en una colchoneta muy delgada donde yo dormía con mi hijo. Mi hijo se quedó conmigo, no tenía derecho a la salud, no tenía derecho a la alimentación y no tenía derecho a nada del reclusorio. ¿Por qué? Porque ya no tenía la edad para estar ahí adentro, ¿no? En ese tiempo él tenía como 3 años, ya rebasaba como la ley dice, ¿no? 3 años deben de estar, los 3 años, niños menores de 3 años, y él ya no contaba con esa edad, él ya tenía más de 3 años. Entonces, me negaron todos los derechos. Yo tuve que trabajar desde ahí adentro elaborando artesanías para que el hijo pudiera acceder a la salud. Había un esposo de una compañera que
Hay gente muy buena que visita, esposos de compañeras o las compañeras mismas, que allá éramos una familia, nos apoyamos entre nosotras mismas cualquier necesidad, cuando la dirección o no nos daba la atención, ¿no? Entonces nosotras mismas nos apoyamos. Yo agradezco muchas mujeres por una parte, es por ello que estoy aquí, para seguir luchando, para sensibilizar a las personas que vean este lado, ¿no? Que detrás de un delito hay una mujer vulnerable. El por qué una mujer comete un delito es porque hay algo, ¿no? Hay un antes, un durante y un después de todo este proceso que estamos pasando. Entonces, yo por eso estoy aquí, porque me siento, tengo esa corazonada de querer ayudar a esas mujeres, porque hay mujeres que han sido mis amistades, que me han apoyado muchísimo y todavía están en reclusión por 15 años de prisión preventiva sin ninguna sentencia. Entonces, por eso estoy aquí. Y pues resulta que no nos daban el... Si quieres, pasamos a escuchar a María Luisa un Ah, poquito y regresamos sí, claro que contigo. sí. Ya se conectó. Bueno, Gracias. Pero gracias. bueno, un aplauso para Gaby. No, muchas gracias, Gaby, por compartirnos un poco de tu historia y darle voz justamente a todas esas mujeres que siguen privadas de la libertad. Bueno, pasando contigo, María Luisa, espero que nos escuches correctamente. En el mismo sentido que Gaby, quisiéramos que nos cuentes un poco quién es María Luisa y cuál fue la razón por la que llegaste a prisión. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha? Hola, buenos días. No, sí, ¿me escuchó bien? Sí, ok. Mi nombre es María Luisa Villanueva Márquez. Yo entré a prisión desde que tenía 23 años. Fui detenida un 6 de enero del año 1998, sacada de un restaurante. Con lujo de violencia. Fui torturada por 4 días en una casa de seguridad. Fui pues expuesta a todas las violaciones que ustedes se puedan imaginar en manos de un grupo llamado el Grupo Antisecuestro, en ese tiempo comandado por el comandante Martínez Salgado, donde estaba el gobernador Carrillo Lea. Soy llevada a una casa de seguridad y torturada por 4 días. Entregada el día 10 a la fiscalía. Ahí me meten a un vidrio, a un espejo, donde dicen después que me sacan de ahí, me dicen que yo tenía un señalamiento de una menor que le daba de comer. Yo en todo momento alegué, discutí, pedí, supliqué que lo que estaban diciendo era mentira, pero bueno, no se me creyó y yo venía saliendo de 4 días de tortura, entonces por lo tanto, todo era confusión para mí. No tuve abogado, nunca me pusieron un abogado para que me defendiera, o sea, digamos que ellos solito hicieron lo que hicieron conmigo y de ahí me sentencian a 30 años, por los cuales paso 25 años en prisión. Salí el 2 de febrero de este año. Pues ahorita estoy en un reconocimiento de inocencia porque por el señalamiento que me hizo supuestamente una menor el 10 de enero del año 1998, pasé 25 años por ese señalamiento. A hoy, esta persona de nombre Sara Saskia Selima Carriasco, esa era la menor, ese es el nombre de la menor por la que supuestamente me señaló en el año 1998. Hoy ella ya es una adulta, Sara Saskia Selima Carriasco. El 3 de mayo de este año declara a un medio nacional diciendo: yo a María Luisa nunca la señalé, no la conozco y nunca la había visto. Entonces se imagina la arbitrariedad que se ha vivido conmigo. Pasar 25 años por un supuesto señalamiento que una menor me hizo, que hoy ella dice que eso fue una mentira, que ella nunca me señaló, que no me conoce.
¿Se imagina lo que he vivido, lo que he pasado? Lo más doloroso fue dejar un niño de 11 meses y uno de 8 años. Es un dolor del cual no creo levantarme, porque salí ese 2 de febrero y mis hijos, uno tiene 33 años, el otro tiene 26. Soy una desconocida para ellos. Fue y es lo más difícil que pueda vivir una madre en prisión separada de sus hijos. El Estado, la autoridad, las personas competentes supuestamente que imparten justicia, no saben el daño irreparable que le hacen a uno como madre cuando tiene hijos pequeños. Agradezco de verdad este espacio, esta oportunidad, para ver si aportando lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos como mujeres, se pueda hacer algo para que las mujeres en prisión haya una ley que les permita llevar un proceso en libertad cuando se tiene hijos pequeños. Porque sabemos perfectamente, como mi compañera ahí presente, que en el penal no es espacio para un menor. Hay cinco mujeres en una celda, todas con diferentes, pues, vicios, y un menor ahí que puede aprender un niño con cinco internas con diferentes delitos y un menor dentro de una celda, porque donde yo estuve no hubo espacio para tener un niño. La celda era compartida con todas las personas, con todas las mujeres. No había un espacio para mujeres con maternidad, con sus hijos. Entonces debe de haber una ley que uno pueda amamantar a sus hijos, porque yo dejé un niño de 11 meses al cual todavía amamantaba. Y estuve 25 años en prisión por un delito que no cometí. Y hoy es difícil para mí como madre querer recuperar a mis hijos, porque yo salí con esa idea de quererme encontrar a dos niños. Y hoy salgo y son, más bien me desconocen, porque no me tienen la confianza, no hablan conmigo de sus cosas. Es muy doloroso. Espero que haya una ley que nos ayude como mujeres, que no sea una ley que solamente es escrita y que no esa ley sea para delitos pequeños, porque para delitos de secuestro, en lo que investigan o no se investiga, ahí te dejan en prisión y tus hijos quedan a la deriva. Y es el dolor más grande como madre que he pasado, es el golpe del cual no creo poderme levantar. Agradezco de verdad el espacio. Pues como les dije, mi nombre es María Luisa Villanueva, entré de 23 años y salí de 49 años acusada de secuestro, un delito fabricado por el grupo antisecuestro de aquellos años, los años más oscuros que ha vivido el estado de Morelos. Les agradezco y es un honor para mí ser invitada a participar. Gracias. Muchas gracias, María Luisa, por esta historia que nos compartes. Seguramente sí estás siendo la voz de muchas mujeres que están en prisión, que siguen esperando pues, por la defensa de sus derechos y porque su historia sea dada a conocer. Continuando entonces con el conversatorio, ahora me gustaría hablar un poco sobre el ejercicio de cómo ha sido el contexto de estar en prisión, Gaby. ¿Cuáles son los retos a los que ustedes enfrentan dentro de las cárceles? A los retos que nosotros nos enfrentamos en la casa principalmente, pues somos las madres, ¿no? Las madres en familia, porque
los que yo en ese entonces, cuando a mí me detuvieron, yo tenía 22 años, tenía dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 3 años. Entonces mi hija, pues prácticamente ya se fue a una casa hogar. Yo adentro de estando en prisión, contacté con grupos cristianos. Ellos me dijeron que tenía una casa hogar para niños con sus papás adentro de la cárcel. Entonces mi hija ingresó en casa hogar y mi hijo se quedó conmigo en la prisión. Bueno, pues mi hijo que se quedó conmigo en la prisión, pues tuvimos muchas batallas, ¿no? ¿Por qué? Porque él se enfermaba seguido. Yo tenía que trabajar mucho para poder generar ingresos y sacarlo afuera, porque él iba a clínicas particulares cuando se enfermaba la dirección o la autoridad no brinda a la salud que es lo principal, ¿no? Ellos no aportan para eso. Tú tienes que ver como tu salud. Por ejemplo, si una persona privada de la libertad se enferma adentro, entonces tú, lo único que te puede recetar, sí hay un médico, pero lo único que te pueden regalar, que te pueden ofrecer es un paracetamol, un diclofenaco, y todo es normal. Te sientes mal, es normal porque estás aquí. Te duele el estómago, es normal porque estás ahí. Se te cayó un diente por la descalcificación, es normal porque estás ahí, pero más sin embargo, no te dan, no te ofrecen lo que es la salud, no te pagan los médicos, no te pagan el tratamiento. Y hay muchas personas que tienen diferentes enfermedades que adquirimos el mismo tiempo de estar en prisión. Por ejemplo, problemas de la columna vertebral es muy común allá. ¿Por qué? Porque estamos en un concreto, dormimos en un concreto totalmente. Y entonces ellos no nos apoyan en parte de la salud. Tenemos que trabajar desde adentro para poder pagar los tratamientos. Yo trabajaba para poder pagar tratamientos de mi hijo, también para adquirir comida, y todo es negado. Un hijo no puede comer una fruta dentro del reclusorio. ¿Por qué? Porque fermenta, ¿no? No puedes meter mucha comida porque no puedes, no te lo permiten. Entonces, hubo un tiempo en donde las mujeres nos rebelamos y dijimos, no es posible que nuestros hijos estén pasando por esta situación, nos quejamos con derechos humanos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado después fueron amenazas, fue que no puede pasar la visita, ya no puedes tener ciertos derechos. ¿Por qué? Porque te quejaste con derechos humanos y la amenaza es de que como tienes delito federal, entonces te pueden trasladar a algún penal federal lejos de tus hijos, lejos de tu familia, para que realmente sientas lo que es el penal. Esas son las amenazas que obtuvimos después de presentar una queja de derechos humanos para que los niños tengan una mejor calidad de vida dentro de la prisión. Lo que pedíamos eran simples cosas, era acceso a la salud, acceso a la alimentación y acceso a la educación. Entonces se nos fueron negados porque en vez de recibir esto, lo que recibimos fueron amenazas. Bueno, entonces tenemos que trabajar con parte de eso. También la ropa es limitada. Tu hijo tienes que sacar una ropa vieja para que pueda ingresar otra ropa nueva para ti. Todo es limitado totalmente. Entonces yo me acerqué al juez, le mandé un escrito diciéndole, por favor, yo tengo un hijo, sí. Existe, estoy arrepentida de lo que hice, la verdad no tenía conocimiento, vivo en un mundo de ignorancia, no tenía el conocimiento de las cosas que me puede acarrear este tipo de problemas, no sabía cuántos años de cárcel era, yo solo terminé la primaria y de ahí pues a trabajar, ¿no? Entonces tenía totalmente la ignorancia y ahorita ya tengo el conocimiento, es como pidiéndole un perdón, ¿no? Diciéndole pues, estoy totalmente arrepentida, estoy viendo la situación que estoy viviendo con mis hijos, necesitan totalmente la atención. Si me puedes dar una libertad anticipada o si me puedes dar un arraigo domiciliario. Después termina contestando, el delito es el delito y eso debió usted de pensar antes de estar en la cárcel. Entonces estuve peleando para que mi hijo pudiera recibir atención médica. Luego iba a las terapias y el terapeuta mandó un oficio donde se requería totalmente que yo lo llevara personalmente para darle ciertos conocimientos cómo tratar al niño. Me lo negaron completamente, no me dieron el acceso para que yo pudiera salir, llevar a mi hijo y regresar otra vez. ¿Por qué? Porque es delito federal. Temen que me pueda escapar, que pueda pasar algo, entonces no me dieron el acceso. Bueno, vivimos una situación de vulnerabilidad con todos los derechos violentados en una cárcel, como lo había dicho la compañera, que vivimos cinco personas dentro
dentro de un cuarto, creo que 5x5 o 4x4, con un baño en el interior. Bueno, resulta que no todas las personas pues tienen tienen salud o había una compañera al lado del cuarto donde nosotros vivíamos. Ella tenía una niña de 6 meses. La niña empezó a presentar fiebre diaria, empezó a presentar problemas respiratorios. Iba al médico, le daba paracetamol, gotas y todo eso. No le quitaba el problema que tenía. Entonces se hizo una operación colectiva por parte de las compañeras que estaban en el interior. Se le hicieron estudios a la niña y resulta que la niña tenía sífilis. Entonces es algo totalmente, ¿cómo se podría decir? Mal. ¿Por qué? Porque la niña se contagió por medio de las demás personas que vivían en el mismo cuarto, porque utilizaban el mismo baño, porque la niña se bañaba dentro del baño donde ellas se bañaban. Entonces, por eso la niña adquirió esa enfermedad. Bueno, entonces, todos esos derechos pues son totalmente violentados. Nosotras como madre, tanto como las madres que tienen sus hijos afuera también, no ven esa parte de que sí, los niños están adentro de la prisión, están afuera, pero no se sabe qué tipos de violencia están sufriendo, qué tipos de discriminación, qué tipo de cosas están pasando por estar afuera. Mi hija que estuvo en casa hogar, yo hasta la fecha, yo hablo mucho con ella, dime, tenme la confianza, abusaron de ti, qué fue lo que pasó, por qué el comportamiento de hoy, ¿no? Porque ella presenta problemas de comportamiento, ha sido muy difícil de mi salida, es uno de los retos con los que estoy batallando en estos momentos. Después de mi salida, después logro obtener una libertad anticipada a los 7 años. ¿Y qué me encuentro fuera? Me encuentro con que tengo que pagar el acta de nacimiento de todos mis hijos para que puedan asistir a la escuela. Tengo que ver cómo obtengo el dinero para sacar actas de nacimiento. No soy acreedora al INE, no puedo obtener un INE. ¿Por qué? Porque no, porque todavía el delito no se ha completado. Tengo que esperar los otros 3 años para que resuelvan ese problema, para que yo pueda obtener un INE. Entonces, al igual el INE lo obtuve por medio de Corina. Ella fue la que me contactó con otras personas y ahí me enteré de que yo podía obtener un INE solo por medio de identificación, más no a los derechos políticos. No puedo votar. Tengo el INE ahorita por medio de, para identificarme nada más, pero no al derecho al voto. Todavía me es negado eso. ¿Qué pasa? No encuentro una renta porque soy discriminada por ser madre soltera y por el tipo de delito que estuve en la cárcel. No encuentro un trabajo, ¿por qué? Porque tengo antecedentes penales y soy discriminada. Entonces, pues es una lucha, es bastante fuerte al haber estado dentro de la prisión, pero también es un poco más fuerte el salir. ¿Por qué? Porque como lo dijo ella, tus hijos, no, los que no han estado contigo no te reconocen. No, cuesta muchísimo trabajo de volver a reunir a la familia, volver a tomar como la autoridad, ¿no? Poder tomar el papel de madre y decir, bueno, yo soy tu mamá. Cuesta bastante trabajo porque pues yo estoy luchando con eso ya. Yo salí en el 2019, ya tengo 4 años en libertad y aún sigo con estas dificultades, ¿no? Para poder volver otra vez como una vida normal. Yo creo que es complicado, no sé si más adelante se pueda o no se pueda, porque pues también los daños que se le causó a los niños. Por ejemplo, mi hija, ella tiene problemas de conducta, no está recibiendo atención psicológica. Yo trato de hablar mucho con ella para que ella me cuente sobre su vivencia, por qué las conductas, por qué el comportamiento, todavía no tiene la confianza suficiente porque pues, no estuve con ella durante muchos años. Entonces, pues estamos padeciendo este tipo de problemas. Bueno, son muchos. Si yo les contara todas las violencias dentro de la prisión, todo lo que pasamos, todas las amenazas, todo las cosas, pues no nos no acabaríamos nunca, ¿no? Pero yo les redacto más o menos un pequeño resumen acerca de lo que está pasando, que las mujeres
sufrimos antes de estar en prisión, durante estar en prisión y después de la salida de prisión, y más en este contexto que es muy delicado acerca de los que creo que son los que más sufren, son los que más presienten esto, ¿no? De al tener una madre dentro de la prisión o vivir con ella dentro de la prisión. Entonces, pues a mí, de verdad que estoy muy contenta de estar aquí y quiero seguir dando esa lucha para que las demás mujeres tengan mejores condiciones, los niños tengan, que las autoridades vean a los niños, porque pues no ven a los niños, ellos simplemente están enfocados en una mujer porque tú cometiste un delito y tienes que pagar. Nada más están enfocados con esto, y yo quiero que volteen a ver a los niños, que volteen a ver la vulnerabilidad de las mujeres, y que el haber estado dentro de la prisión pues no nos hace mal a personas, sino que al contrario, ¿no? Reconstruimos nuestros valores y damos lucha para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. Muy estoy agradecida con ustedes, estoy muy agradecida con Corina, porque pues, por medio de ellas estoy aquí y que llevamos una muy bonita amistad, y pues queremos seguir en la lucha para que las autoridades volteen a ver la vulnerabilidad de las mujeres dentro de la prisión. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Compartido, María Luisa, continuando contigo, quisiera que nos comentaras desde tu experiencia cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres en prisión y pues también ahorrar un poco sobre cómo fue para ti el ejercicio de tu maternidad estando tú en prisión y estando tus hijos fuera. Ah, sí, mire. Bueno, los principales retos a los que uno se enfrenta en prisión, el primero, pues, es sobrevivir, porque es un cambio realmente, pues, demasiado brusco. O sea, te encuentras en libertad y de pronto te encuentras en cuatro paredes, pues lo que haces es sobrevivir ahí. ¿Cómo le haces para sobrevivir? O sea, el primer reto que enfrenté ahí fue sobrevivir, porque primero estuve en una cárcel donde la ley era del más fuerte. Después estuve en una cárcel donde realmente las autoridades, y es aquí donde quisiera destacar esta información o mi experiencia, que las autoridades dentro de prisión no están reinsertando. Hay una ley de ejecución penal que solamente es letra muerta. O sea, los primeros retos es con la autoridad, porque la autoridad, lejos de reinsertar, castiga. ¿Castiga de qué manera? Castiga de la manera de que no te permite hacerle una llamada a tus hijos, te condicionan el teléfono, no hay oportunidad de trabajos, no hay cómo solventar a tu familia afuera, siquiera aportándole para lo mínimo que sería para los gastos de la escuela. Entonces, los principales retos es cómo sobrevivir, la falta de trabajo, no hay educación. Allá adentro yo no pude hacer la preparatoria en 25 años que estuve. Y bueno, más adelante les comentaré en mi libertad cómo me está yendo. Entonces, no pude. ¿Perdón? Si No apagas un escuché. momento, podemos escucharte mejor. Ah, ok. Le digo que Perdón, mayorista, hay interferencia, entonces quisiéramos ver si puedes apagar la cámara para que la conexión funcione mejor y podamos escucharte sin que se... Eso. Gracias. ok. Bueno, los principales retos es sobrevivir, como se lo comentaba. El segundo es que no tenemos trabajo. No hay educación. O sea, tú llegas a prisión y realmente sufres físicamente, psicológicamente, emocionalmente, porque la autoridad, lejos de apoyarte, lejos de presentarte un apoyo psicológico, lejos de escucharte, lejos de darte las herramientas para que tú salgas adelante, te castiga. Cuando ellos no tienen esa función, la función que tiene es reinsertar.
para volverte a ponerte en el camino de la sociedad, no de castigar. Creo que ahí la ley o las personas que están escuchando y son abogados y tienen el conocimiento, deberían de poner, como siempre les he dicho, gente preparada, capacitada en los centros de reinserción y más para mujeres, porque las mujeres sufrimos doble, doble, somos revictimizadas, somos violentada emocional, psicológica, física. Una, al condicionártelo el teléfono para llamar a tu familia. Dos, que no te dan la oportunidad de trabajar y poderlos ayudar en lo mínimo que es para la escuela. Tres, sufres saber cómo la están pasando a tus hijos. Yo puedo a lo mejor superar el no haber tenido la oportunidad de estudiar, puedo a lo mejor superar que la autoridad tiene esa consigna de castigar. Lo que me ha costado superar de los retos de prisión es que no tienes cómo dar un buen consejo a tus hijos. O sea, para dar tienes que tener la capacidad y ahí no la tienes porque no te preparan ni emocionalmente ni psicológicamente, no encuentras ningún tipo de ayuda. O sea que arréglatelas como puedas, arréglatelas sola y saber que tus hijos afuera están viviendo el bullying, porque mis hijos sufrieron mucho en la edad de la escuela porque le decían, tienes una mamá que roba niños, que secuestra niños, que se come niños, o sea, ya no era secuestro porque un niño siempre pues distorsiona a veces lo que escucha y lo va comentando de diferente manera y también va haciéndole daños a tus otros, bueno, a tus hijos. Mis hijos pasaron por varias escuelas. Entonces yo enfrentar ese reto dentro de prisión con todas las cosas que ahí se tienen que vivir, con la violencia más que nada de la autoridad, porque son las principales que deben de brindarte el apoyo, no lo hacen. Entonces es un reto difícil, difícil de llevarlo, porque tú quieres que alguien te escuche, o sea, ayuda psicológica. Anótate. Y a lo mejor dentro de un mes alcanzas una cita, ¿no? Entonces, ahora dame las herramientas para que yo pueda, desde prisión, poder ayudar a mis hijos. No te las dan. O sea, no hay una forma de trabajo en prisión para que tú puedas solventar lo mínimo que es, o sea, cuando van tus hijos a visitarte, decirte, ¿sabes qué? Ten para el pasaje, o ten para la escuela, para que ellos también se den cuenta que tú te esfuerzas en apoyarlos, en darle algo, pero si no te dan las herramientas, no tienes entonces las posibilidades. Y es un reto realmente muy, muy fuerte que enfrentamos todas las mujeres en prisión, porque yo salí el 2 de febrero y aún se está viviendo una violencia dentro del penal del Cerezo de Atlacholoaya. La ley dice que no puede haber cárcel sobre cárcel y ahí están encerradas todo el tiempo. Cuando hay muchos espacios para que estén libres, no hay trabajo. Cuando ahí hay oportunidades de que las dejen a ellas trabajar para que ellas mismas saquen a vender sus productos con los familiares, y sin en cambio no le dan esa oportunidad. Es un delito dentro de prisión tener una aguja. ¿Para qué? Para que puedas coser una servilleta. O sea, es un delito tener una aguja cuando la nueva ley de ejecución penal indica que para reinsertarte tienes que cumplir con horarios de trabajo, tienes que tener la educación, tienes que tener la salud mental y realmente no lo están haciendo, no están reinsertando. Entonces, están castigando. Y aquí es un llamado a los abogados, a las personas encargadas de impartir esa justicia, que se les debe dar las herramientas necesarias a las mujeres para que enfrenten esos retos tan difíciles de estar en prisión, porque no es fácil. Estar en prisión con tantas carencias económicas, psicológicas, y todavía afuera, ¿cómo le haces para ayudar a tus hijos? Es un reto muy difícil a lo que nos enfrentamos. Entonces, uno como madre deja a la deriva a los hijos, no puede hacerles una llamada porque están condicionadas. Si tu comportamiento es estar agachado, aunque la ley diga lo contrario, te puedo prestar el teléfono 5 minutos. Pero si tú alzas la voz y te quejas porque están violentando tus derechos, es ahí donde se te castiga. Y se te castiga de una manera
terrible en cuestión de que no te dejan llamar, no te dejan comprar. A mí me dejaron sin poder comprar tienda, me dejaban sin comprar comida, me dejaban sin, o sea, sin el teléfono principalmente, que es la herramienta más importante para tener una comunicación con tus hijos. Entonces es un reto de sobrevivir y de estar a tu manera bien emocionalmente. Entonces, ha sido pues muy difícil y también pues también a cómo ejercer, o sea, cómo ejercer la maternidad desde prisión, ¿no? ¿Cómo? Si tus hijos se quedan a la deriva, o sea, se quedan en el limbo, al alcance de los malos, o sea, se quedan sin ejercer ellos la educación, o sea, ¿qué es lo básico que un niño puede tener? Pero afuera, si no cuentas con la familia, no cuentas como en mi caso, yo no tengo familia en Morelos. Entonces, mis hijos se quedaron con una señora que apenas si yo conocía. Entonces, fue algo difícil porque yo no sabía en manos de quién estaba. O sea, ejercer mi maternidad desde prisión fue lo más difícil, lo más duro, porque mis hijos se quedaron totalmente a la deriva sufriendo bullying, porque en la escuela pasaron de una escuela a otra. El grande terminó la preparatoria apenas hace como 3 años en una prepa abierta. El otro ya no estudió porque él tenía que defenderse cada vez que le hacían bullying. Entonces tenía que defender, pelear en la escuela por su madre. Entonces lo que hacían era sacarlo de la escuela porque ¿a quién iban a creer? ¿A un hijo, a un niño que tenía su madre en libertad? ¿O a un niño que su madre estaba en prisión acusada por secuestro? Es una parte muy difícil ejercer la maternidad desde prisión. Es lo más duro que yo he pasado, que yo he vivido y que lo que veo con las otras mujeres, porque hay muchas mujeres inocentes y otras desgraciadamente que fueron pues arrojadas por la sociedad, por la circunstancia, a cometer un delito, pero que tienen hijos. Y yo ahorita que salí, ellas me dicen, oye, dale una vuelta a mi hijo porque dicen que lo maltratan. Oye, ¿no me puedes ayudar con un psicólogo para que atienda a mi hijo? A mí esto me da impotencia porque hoy en libertad tengo 7 meses que salí, ni yo sé cómo moverme. Y yo sé qué hacer. Entonces, ¿cómo voy a dar algo que no tengo, algo que no puedo? Pero sin en cambio, busco un psicólogo para el hijo de una amiga. Busco una despensa para unos niños que están desnutridos y que su madre está en prisión y que la abuela, en vez de ayudarlos, los manda a vender chicles, en vez de que esos niños estén en la escuela. Es algo doloroso. Es algo difícil. Ver cómo se desgarra una familia, unos hijos expuestos a la delincuencia, expuestos a una desnutrición, a una falta de educación. No hay ese alcance. Y yo, ¿qué no diera por poder ayudarlas a todas? Pero me resulta muy difícil. No puedo dar lo que no tengo y sin en cambio hago un esfuerzo, pero ni yo sé en dónde estoy con tantas carencias que tengo. Discúlpeme si me pongo así, no, es doloroso. Ay, Gracias gracias. por que nos has compartido, por abrirnos las puertas de nuestra historia, conocerte un poco más. Hemos escuchado la perspectiva de alguien teniendo a su hijo dentro de prisión, la perspectiva de mayores teniendo a sus hijos fuera de prisión.
de cualquiera de las dos formas, entonces la maternidad sigue siendo un tema pendiente, temas de políticas públicas, temas de protección de derechos humanos, y las autoridades y los encargados de traer el tema, pues siguen teniendo los ojos cerrados a estas temáticas tan importantes, ¿no? Entonces, para continuar, Gaby, me gustaría que nos contaras hace un momento, nos decías que hace 4 años estás fuera de. Recording stopped. Recording in progress. Con el gancho, entonces prácticamente es algo prohibido adentro porque te lo quita, ¿no? Te cuesta mucho trabajo, ellos no te proporcionan absolutamente nada para salir adelante, al contrario, viene maquiladoras que en vez de ayudarte te quieren explotar y no nos dan totalmente nada, nosotros por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios, conseguimos parte de material para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Obtenemos material para trabajar, viene el cateo, viene la revisión, ellos están más preocupados porque alguien tenga herramientas para trabajar que digamos que están buscando cosas que perjudican a la salud, en ese caso como drogas, ¿no? Viene un grupo a violentarnos, a sacarnos de las celdas a altas horas de la noche, abriendo las puertas con fuerzas. Haciéndonos correr, bajar, y no importa si tú llevas un hijo en brazo, yo en ese tiempo yo vivía en el tercer piso del reclusorio, llegaron, les cateó toda la policía, todos los federales, no sé qué grupo eran los que llegan adentro, te bajan, órale, manos atrás, cabeza baja, vista al piso y siéntate y no haces tu vista porque si tú haces la vista vienen y te dan una en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, te quitan el dinero, te quitan cosas personales que tú no tienes por qué tener cosas personales, te quitan las herramientas para el trabajo. Entonces, ya estamos como en un punto de levantarnos, de que ya tenemos herramientas para el trabajo, vienen y te lo quitan otra vez. Si tienes dinero para comprarle pañales, leche a tu hijo, vienen y te lo quitan, ¿no? Entonces, a nosotras como mujeres dentro de prisión nos cuesta muchísimo trabajo obtener un trabajo y tener las herramientas para trabajar porque la misma autoridad nos lo vuelve a quitar otras veces. Entonces yo tenía una mentalidad cuando yo saliera de la cárcel porque vendí mis artesanías, trabajé muchísimo para obtener una pequeña ganancia dentro de la prisión porque preocupada por la educación, preocupada por la economía al salir, obtuve un pequeño ingreso por la cual decía yo, bueno, salgo afuera con este pequeño ingreso, pues logro invertir algo, vender algo para que mis hijos pues tengan la economía, tengan, vivan bien, ¿no? Resulta que salgo con la sorpresa de que para inscribir a mis hijos en la escuela, el acta de nacimiento, todos los papeles que me hacían falta, pues los tengo que prácticamente comprar, ¿no? En un registro civil cerca del pueblo, si vas con anticipación, una semana te lo dan en 199 pesos. Pero si tú lo quieres instantáneamente, porque cuando yo salí en un junio, estaba totalmente ¿cómo se dice? No saber qué hacer. Entonces yo fui a inscribir mis hijos ya cuando la escuela ya había empezado. Entonces tuve que adquirir los papeles así instantáneos, 300 pesos cada papel, ¿no? Y entonces de entre las vueltas que me citan al juzgado, que tengo que firmar papeles, que tengo que estar viendo porque hubo un tiempo en que mi hijo se salió de la cárcel para estar en el DIF. Entonces, todo ese proceso, pues, adquirió recursos, ¿no? Me quedé sin nada, no tenía recursos para salir adelante, no me querían dar una renta porque nosotros durante el tiempo que estuvimos en la cárcel perdimos todo, hasta la cama, la mesa, hasta las cucharas, la ropa, absolutamente todo. Nos quedamos en brazos cruzados prácticamente en la calle. No nos permitían una renta por la discriminación de haber estado en la cárcel.
Y tuve que salir de mi pueblo para otro pueblo, para así, donde un lugar donde no me conocen, para poder obtener una renta. Estuve viviendo en un tiempo fuera del pueblo. Ya después una persona que se le ablandó el corazón ya nos permitió una renta en el pueblo, ya me regresé al pueblo, ya mis hijos ya van a la escuela, la mayor ya no pudo seguir por problemas, como les había dicho, por problemas de conducta. Y pues es muy complicado, ¿no? No poder tener un trabajo, no poder acceder a los papeles, no poder contar con una red de apoyo para que tú puedas empezar una vida de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? También ahí está el dilema de muchas mujeres que salen dentro de la prisión y vuelven a reincidir. No habiendo una red de apoyo, las autoridades no te dan la herramienta. Dice que es una reinserción social, ¿no? Que te vuelven a reinsertar a la sociedad. Pero ¿qué pasa? No te dan esa herramienta. Cuando tú sales, ya saliste, no hay, arréglatelas como puedas. Entonces es un proceso muy duro, muy complicado, bastante fuerte por el tema de los hijos, de volver a unirnos. La verdad, a mí me costó muchísimo trabajo, me sigue costando trabajo hasta el día de hoy, no tener un empleo bien remunerado, sufrir discriminaciones, porque a lo mismo que mis hijos van a la escuela, pues sufren la discriminación, que tu madre estuvo en la cárcel, que eres hijo de madre soltera, que bueno, son muchas cosas que la verdad afectan a nuestros hijos, nos afectan a nosotros, porque así como yo, hay muchas mujeres que no tienen un lugar donde ir cuando salgan de la cárcel. Muchas gracias, Carmen, por compartirnos su relación. Cuatro años compartido de especialista de prisión. Y en el mismo sentido, María Luisa, pues quisiéramos que nos compartieras un poco de cómo han sido estos 7 meses para ti a partir de que iniciaste tu reconocimiento de inocencia. Bueno, en mi proceso de libertad, como les digo, para mí fue una libertad muy, muy violenta. Yo entré con violencia a prisión y salí igual con violencia. El 2 de febrero soy echada de prisión como si fuera desalojada de una casa. Soy echada de prisión sin haber pedido el beneficio, sin haber pedido ningún tipo de beneficio para salir en libertad, porque yo quería salir libre de prisión con un reconocimiento de inocencia. Ya tenía en mi mente una imagen romántica, soñadora, de que pues en el 2014 inicié una denuncia en el tribunal, en la fiscalía, de por tortura y por reconocimiento de inocencia. Entonces ya estaban a punto de judicializar, que lo iban a hacer supuestamente el 15 de febrero, pero las autoridades del estado de Morelos, al enterarse que yo no había cometido ningún delito y que apuntaba a que había sido torturada por 4 días y que tampoco había cometido el delito, que se me había fabricado y por lo cual pasé 25 años en prisión, entonces la autoridad encontró más fácil mandarme a echar de prisión, así como lo oye, me echaron de prisión. Me mandaron a llamar y me dijeron, ¿sabe qué? Firme aquí que usted tiene su libertad con beneficio. Le dije, no, yo no he pedido una libertad con beneficio y yo no me voy de prisión si no es con un reconocimiento de inocencia. Quiero que el Estado reconozca que se equivocó, que se lo diga a la sociedad para que yo pueda enfrentar mi libertad con la cara en alto, pero sobre todo para ver a mis hijos que no los abandoné porque su madre había cometido un delito, que los abandoné por cosas que me hicieron los policías, por el Estado que me fabricó un delito. Entonces no fue porque yo haya cometido un delito. Pero no, no fue así. Llegaron y me dijeron que era una orden que había que acatar y se acataba porque se acataba. Entonces me sujetaron unas custodias, me cargaron desde dentro de prisión y me fueron a echar a la pluma con mis cosas, con mis únicas cosas que yo tenía,
que eran mis propiedades que hice en 25 años, una bolsa de hilos, unos manteles que bordaba y mi ropa amarilla. Fue con todo lo que me echaron de prisión y fueron y aventaron mis cosas a la pluma que le llaman. Me llevaron cargando, allá la pluma me dejaron y allá aventaron mis cosas. Así, así se me trató con esa violencia después de 25 años en prisión. Me enfrenté y me estoy enfrentando a 7 meses de libertad. Que en un trabajo te piden que tengas el papel de la preparatoria. No lo tengo porque no pude estudiar dentro de prisión. Piden de 30 a 35 años para un trabajo. Salí de 49. Estoy viviendo con mi hermano. Él tenía una cama porque él está estudiando. Rentamos. Él me dio asilo y lo tuve que quitar de su cama. Así que él duerme en el piso, en el suelo. ¿Cómo enfrento mi libertad con el estigma aún que salí con un beneficio? Porque aún no se me ha reconocido mi inocencia. Está en los tribunales la petición, pero no se ha reconocido aún que soy inocente. Es más, hasta este momento, la Fiscalía del Estado de Morelos, que su director es el fiscal Uriel Carmona, aún hasta este momento, hasta hoy, está protegiendo a las personas que me torturaron. No los ha presentado ante un juez, teniéndolos ya ubicados, reconocidos y con dirección. No los ha presentado. A este momento la fiscalía no me ha dado a mí, no me ha tratado, solamente en papel me ha dado la calidad de víctima, pero en sí, no, en teoría, en la práctica, me sigue violentando al estar ellos encubriendo a estos hombres que me torturaron por 4 días, al no presentarlos ante un juez. Yo estoy todavía aún sujeta a un proceso, porque el Tribunal Superior de Justicia me mandó a echar de prisión y la Fiscalía apeló para que se me regrese. Entonces estoy en un proceso de apelación todavía. A 7 meses no puedo buscar un trabajo, por una, porque no tengo la preparatoria, dos, porque la edad, tres, porque estoy en un proceso aún y estoy en un reconocimiento de inocencia que aún no han resuelto el Tribunal Superior de Justicia. Y la Fiscalía a mí me sigue revictimizando hasta este momento, aún cuando hay un perito de protocolo de Estambul acreditado que fui torturada, cuando está una declaración de la supuesta menor que supuestamente secuestré, donde dice que ya no me conoce, aún la fiscalía sigue protegiendo a las personas que me torturaron. ¿Se imagina cómo estoy viviendo mi libertad? ¿En qué condiciones? Estoy enfrentando desconfianza porque sí estuve en prisión y porque no se me ha declarado inocente. Señalamiento, porque claro, donde llegas, dicen, es que estuvo en la cárcel. Hay esa desconfianza de la gente. Y sobre todo, pues estoy expuesta a muchas carencias, como lo dijo la compañera. Yo entiendo por qué muchas mujeres, si no tienen sus valores cimentados, si no han estudiado, por lo menos en un libro, ya no en la educación, vuelven a caer en el delito. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, la misma autoridad, no te da las herramientas cuando estás libre. A mí me mandaron a echar así con mis dos bolsitas que tenía de cosas de hilo. Y me dijeron como que arlátelas a donde tú puedas y como tú quieras. ¿Qué se supone que puedo tener después de estar 25 años en prisión? Lo perdí todo.
antes de caer a la cárcel, yo tenía una casa, tenía un hogar, vivía con dos niños, mi vida era feliz. Y salgo, no tengo una propiedad, no tengo mi casa, no tengo a mis hijos, no tengo ese hogar que por tantos años anhelé encontrar cuando saliera en libertad. Entonces, entiendo por qué a hoy las mujeres que salen de prisión vuelven a regresar a prisión. ¿Por qué? Porque no tienen ese apoyo de las autoridades que les debe de competir. El Instituto de la Mujer solamente es un elefante blanco reumático que dice atender a las mujeres, pero realmente no hace nada. Derechos humanos. 4 años se llevó para resolver mi queja y declararme víctima de tortura. 4 años, y fue por un amparo que tuvo que solucionar. O sea, ¿se imaginan lo que han hecho conmigo? O sea, yo les he ganado a base de razones, porque tengo la razón, fui condenada injustamente. Pasar 25 años en prisión injustamente, y salgo y no tengo nada. Ni siquiera un papel de preparatoria para que yo pueda enfrentar los retos de la vida. Estoy totalmente expuesta y revictimizada por la fiscalía. A esto me estoy enfrentando en mi actual realidad. Eso es lo que vivo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, María Luisa. Hemos tenido oportunidad, pues, justamente de entender aún más esa idea que nos planteaba la doctora Corina al inicio de este evento, que es el por qué debemos hablar de mujeres en prisión, por qué tenemos que hablar de maternidades en prisión, porque ser mujer fuera de prisión es difícil, porque ser mujer dentro de prisión es aún más difícil, y porque ser mujer, madre y estar en prisión es aún mucho más complejo, como lo ha planteado tanto Gaby como María Luisa. Y bueno, cerrando un poco ya las participaciones, quisiéramos dar espacio a preguntas y respuestas que el público pueda tener. Pueden levantar la mano si alguno de ustedes quisiera generar alguna pregunta. Es difícil porque sé que están congelados por las participaciones, pero también palabras de aliento, se agradece el micrófono. Como ciudadana, perdón, realizar la vida, les hemos fallado como sociedad, juzgándolas, aún sin saber, sin conocer sus historias, después de todo lo que ha pasado. No dando la oportunidad de eso, de acercarnos, de conocernos, de buscarlas cuando salen de prisión, por qué razones estuvieron ahí, por un montón de otras cuestiones que seguimos juzgando cuando ustedes ya pasaron todo un proceso de algo que con María Luisa que no hizo, y en el caso de Gaby que reconoció su ignorancia, cometió un delito por necesidad. Entonces, todos les hacemos perdón por las instituciones que les han fallado por el Estado. Creo que todo este tipo de cosas, ojalá, creo que más que nada los funcionarios públicos, los diputados, senadores, escucharan y tuvieran al alcance todos esos proyectos de investigación para que entonces se trabajaran en las iniciativas que se tienen que presentar para modificar todo este sistema penal que está mal. O sea, ya no estamos en los años y que creamos la Constitución. Es
se tiene que actualizar, se tiene que modernizar, llamándolo de esa manera, para que no exista eso, ya de por sí ser mujer en este país es complicado. En este tipo de situaciones es doblemente, o sea, nada les va a devolver la vida que les va a realizar en prisión, todo lo que tienen que pasar, el haber dejado el lado a su familia en manos de gente que no conocían, nada, les podrían devolver quizá dinero para que pudieran solventar de alguna manera, tener una casa, solventar los gastos de una soledad a su hijo con alguna necesidad médica especial, para que le pudieran en lo mínimo devolver todo lo que les han dicho. Y el respeto y admiración para ustedes dos, para mi hermano, para Cami, porque a pesar de todo eso, en el común día a día que me presenta un problema y nos acabó el uso, lo que ustedes han pasado y tener la fortaleza de seguir adelante y no solamente con esta maravilla, tú sabes ella cómo se vida, pero todavía tiene las ganas y la fortaleza de conseguir ayuda para alguien. Ustedes están retribuyendo esa fortaleza en otras personas para que de alguna manera de esa forma lo que ustedes no le dieron se lo están dando a otras personas que están buscando la forma de ayudar a alguien. Mis respetos para ustedes, mujeres imponentes. Realmente espectacular, podría decir la palabra, porque les voy a repetir, si en la vida ordinaria, común y de cualquier ciudadano que no tiene al alcance esto que yo acabo de aprender ahorita de ustedes, bueno, ya no estamos por vencidos, pero no, y ustedes tienen la fortaleza para seguir día a día luchando por tratar de recuperar todo aquello que les quitan. Muchas gracias. 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 Sí, quisiera agradecerles por compartirnos sus historias. Creo que muchas veces no estamos conscientes de lo que ocurre allá adentro y lo que ocurre afuera. Creemos que, bueno, así como nos han compartido institucionalmente, que las autoridades, pues una vez que ya han dado a las mujeres de prisión, se olvidan de ellas, dentro, se olvidan de las mujeres de prisión, fuera aún más, y sobre todo que no se toma conciencia sobre lo que ustedes tienen que enfrentar como mujeres en prisión y como madres que están en prisión. Me llama mucho la atención los comentarios que realizaba el oficial María Luisa. Cuando tocaban el tema de la reinserción social, ustedes estaban conscientes que es uno de los principales objetivos de la prisión, del sistema penitenciario, y que consideran que las instituciones no les brindan las herramientas necesarias para que esta reinserción sea real, sea efectiva. Entonces me gustaría mucho también hacer mención sobre sus historias a las personas que estamos aquí presentes, que nos han permitido sensibilizarnos y concientizarnos más en el tema. Pero también me causa mucho ruido que lamentablemente también allá afuera muchas personas que no conocen estas historias, que solo conocen lo que escuchan en las radios, lo que ven en las redes sociales, en los reportes, que muchas veces no se tocan estos temas y esas notas van más encaminadas a los prejuicios, a los estigmas. Y entonces me gustaría que pudieran contestarme una pregunta, ya dándonos un contexto de cómo ha sido este tema institucionalmente y dentro de la institución. En cuanto a la sociedad, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso de volver a reincorporarse, a relacionarse con las personas una vez que pues, han salido de la institución? Gracias. Bueno, en la salida de prisión, la gente tiene una visibilidad acerca de las mujeres que han estado en prisión. Piensan que en prisión hemos adquirido conductas delictivas, que somos de lo más vil de la sociedad, que somos como alguien que se ensució de algo.
Por ejemplo, por el simple hecho de que estás en la casa, ellos tienen un concepto de que eres una persona mala, compulsiva, grosera, que puedes llegar a robar, que si tienes ciertas mañas, que puedes ejercer contra la sociedad. Entonces, sufrimos discriminación, y la gente se va mucho con lo que ve en la tele, ¿no? De que en las cárceles, yo he conocido personas que me han hecho preguntas muy directas, así como, oye, ¿y en la cárcel se pelean? Y en la cárcel hay esas mujeres que te llegan y te golpean y te hacen esto, o les digo, quizás, yo no les puedo decir que no existe eso en la cárcel, o quizás en otras cuestiones, en otros lugares, tal vez. Yo en el reclusorio de donde vengo, le digo, hay mujeres que son madres, son mujeres, sienten, tienen la sensibilidad. Hay conflictos, donde quiera hay conflictos, que a veces una pelea por la parrilla, porque tú ya tienes cierto tiempo cocinando y yo también tengo el derecho. Una pelea por el lavadero, porque yo también quiero lavar y te estás ocupando dos, ¿no? Por ciertos lugares sí hay problemas, pero también hay una unión, hay un apoyo mutuo. En que si tú tienes un problema, yo estoy aquí. Quizás no te puedo apoyar económicamente, pero te estoy dando mi moral, estoy contigo, te estoy alentando, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que estamos que estuvimos en la prisión o que han estado en algún momento, nos entendemos, ¿no? Si llegamos a tener un problema, lo que hacemos es acercarnos, damos el apoyo moral a como la familia, ¿no? O como la sociedad. Es que pasas esto porque tú hiciste esto. O sea, es como diciendo, yo te lo dije, ¿no? Y la gente tiene una mentalidad muy diferente, la sociedad tiene una mentalidad muy diferente, y eso es lo que me impulsa a platicar mi experiencia, es lo que me impulsa a sacar lo que tengo adentro, en decirles, el estar en la cárcel no es que te haga mala persona. El estar en la cárcel, hay dos tipos de cambio. Una es que realmente agarres el coraje hacia el estado que te tiene ahí reprimida, porque has perdido muchas cosas, porque estando dentro de la reclusión se van personas queridas que ni siquiera tienes de la forma de despedirte de ellos, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Una, la retomas como por lo que estás reprimida, y la segunda es que ves los valores, que ves la realidad, quieres demostrar que el estar ahí no te hizo mal a la persona, sino que al contrario, ¿no? Yo estoy en eso, por eso comparto mi experiencia, y no solo aquí, también estoy colaborando con Justicia X para las mujeres, igual que están dentro de la prisión, para sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a las autoridades, que vean que no es ser mala persona. Sí, se comete un delito, muchas mujeres cometen un delito, están en la cárcel, mujeres que están arrepentidas, mujeres también que están siendo totalmente inocentes, están allá dentro de prisión. Y entonces yo les platico esto porque la gente se deja guiar por la película, ¿no? Que a veces una película te muestra cómo son las personas privadas de la libertad, pero no es eso. Dentro de la cárcel hay mujeres con grandes corazones, madres con sufriendo porque no están con sus hijos, y entonces yo les hago ver eso, les comparto esto para que tengan más o menos una mentalidad como es, como somos nosotras las mujeres que hemos estado dentro de la prisión y que queremos esa lucha para que se sensibilice la sociedad y las autoridades, y que no nos tengan compasión, ¿no? Ni que les estemos victimizando, ¿cómo se podría decir? Perdón, no hablo muy bien algunas palabras, pero que tengan en cuenta de que somos seres humanos. Gracias. Por esta institución que nos compartes, y pues para cerrar, María Luisa, brevemente, si quisieras compartirnos una reflexión, algún mensaje que quieras dirigir hacia las personas que nos están escuchando. Bueno, mi forma de enfrentar ahorita ya integrarme a la sociedad, integrarme ha sido para mí he encontrado gente muy buena, muy buena. Yo diría que hay más personas buenas que malas. Pues las malas
De algunas solamente son de ese comentario de que, y si eres inocente, ¿por qué te pasaste 25 años en prisión? Pues creo que yo contesto siempre, siempre contesto a las preguntas hirientes y a las preguntas que traen el doble filo y a las desconfianza. Yo digo, mire, yo me quedé en prisión no porque fuera mala, no porque haya hecho algo malo. Me quedé en prisión porque la cárcel, desgraciadamente, es para la gente pobre, para la gente que no tiene la solvencia económica. Porque las personas que tienen la solvencia económica, la Suprema Corte, el tribunal y el juez resuelve en un 2x3. Y cuando se trata de resolver una queja de una mujer que no tiene la solvencia económica, pasan meses, a veces hasta años, y no resuelve. Entonces, la justicia en estos años a mí me ha enseñado que es, y la cárcel es para la gente que no tiene la solvencia económica. No porque haya sido culpable y me quedé 25 años ahí, aquí quiere decir que yo vea que soy mala. Entonces, pues mucha gente, cuando yo le explico la forma, los motivos y del por qué pasé 25 años en prisión, pues algunas se quedan sin herramientas para debatir, otras se quedan con la duda, pero pues el tiempo les da la razón. Y yo en prisión leí mucho, no tuve la oportunidad de tener un papel de preparatoria, pero traté de prepararme mucho en cuestión de leer todos los libros que encontraba a mi paso, porque también es un delito tener un libro ahí, depende del, si está, si habla de palabras bonitas, normalmente te permiten novelas, para que no te despierten, ¿no? La mente. Tener la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también aquí espero que un día les permitan a cada interna, porque además así lo marca el reglamento, que tengan esa ley en sus manos para que ellas sepan defenderse. Y sin en cambio, es letra muerta, no se los permite. Entonces espero que un día ellas puedan contar con esa herramienta que de verdad que es para que no abusen de tus derechos. Entonces, ya estar en sociedad, pues me he encontrado mucha gente buena y otras que escuchan mi historia y yo les digo, pero es que no quiero que me digan pobrecita. No, o sea, quiero ver, quiero que ustedes me den su apoyo en cuestión de que vamos a luchar para que esto no se repita. O sea, porque como siempre les he dicho, yo me he encontrado con el cariño de los medios de comunicación, con de las personas que me han regalado ropa, zapato, me traen una despensa de comida. Me he encontrado con gente muy humana, que me han arropado, que se han enterado de lo que yo he vivido. Unas me miran con, pues pobrecita, lo que ha vivido. Y yo más que nada quiero, y que de verdad agradezco el espacio que ustedes me dan. A Corina, de verdad, estoy agradecidísima por esta gran oportunidad de poderle hacer un llamado que las personas que en este caso fueron inocentes como yo y que le he pedido esto a la justicia, que como víctima tengo derecho a que la sociedad conozca la verdad, a la justicia y a la no repetición. No se pueden volver a repetir los hechos que yo viví. Entonces la sociedad entiende y va entendiendo poco a poco, día a día, les voy diciendo lo que he pasado y la lucha que enfrento día a día. Y entiendo a las personas que me miran con desconfianza. Y entiendo cuando no encajo en una conversación. Creo que en prisión me preparé para encontrarme con la negativa de muchas personas, con el señalamiento de muchas personas. Lo que no me preparé fue para cómo iba a vivir por falta de economía y cómo le iba a hacer para conseguir un trabajo, ¿no? Pero creo que emocionalmente estoy estable, me siento fuerte para enfrentar de alguna manera también las críticas y los señalamientos y la desconfianza. Creo que yo poco a poco voy a ir aclarando a las personas y tratando de convencerlas que en prisión
no hay gente mala como los hacen ver, ¿no? Que solamente cometieron un error algunas y otras totalmente inocentes, pero que tienen la oportunidad ellas de enmendar de nuevo su vida y la sociedad de darles una segunda oportunidad. Porque a veces cometemos muchos errores por ignorancia. A veces cometemos errores graves por amor a la pareja. Conozco personas que están por que su hijo, hay mamás que están en prisión porque su hijo estaba metido en un asunto ilegal. Entonces se llevan a la familia porque tenemos un mal sistema de investigación. O sea, no se llevan realmente al culpable. O sea, si el papá andaba en algo delictivo, se llevan a la familia. Entonces, la sociedad debe darle una segunda oportunidad a las personas que están privadas de la libertad y darse cuenta que no van a ganar nada dándola, volteando la cara, porque ahí está un mundo, ahí está una sociedad, ahí están las mujeres rechazadas y se sienten doblemente mal emocionalmente cuando también la sociedad las rechaza, ya cuando tienen, de por sí están pagando ya una prisión alejada de la familia, como para que todavía la sociedad la rechace. O sea, todavía, o sea, ya el castigo creo que uno tiene es ya estar en prisión, estar, el castigo más grande es estar alejada de la familia, de dejar alejada de tus hijos. Entonces, ya cuando entra, ya cuando sales, tenemos derecho a una segunda oportunidad y que la gente no nos mire como los bichos raros o como, ay, esa es una delincuente, no le confíes esto. Estuvo en la cárcel. Tenemos derecho a una segunda oportunidad porque no hay gente, no hay mujeres malas. Y sí conflictos como cualquier otro, como se viven aquí afuera. De todo se hay. Dicen por ahí, en todos lugares se cuecen habas, en prisión o en libertad. Hay diferentes pensamientos y diferentes opiniones, pero tenemos derecho a una segunda oportunidad y a que la sociedad nos dé esa oportunidad de reintegrarnos de nuevamente, pues para esto, porque tenemos que continuar. Esto continúa. El hecho que yo haya vivido 25 años en prisión y haya sido torturada 4 días y que salí sin nada y que hasta el momento no tenga nada, no quiere decir que estoy derrotada. O sea, creo que me siento fuerte para enfrentar lo que venga. Y les agradezco mucho de verdad por escucharme. Y espero que se pueda tomar algún tipo de medidas en prisión para mis compañeras, para no para no solo mis compañeras, para todas las mujeres que se encuentran en prisión, que tengan la oportunidad, que les den la oportunidad de ser mejor personas, mejor preparadas. Porque si en prisión te hubieran dado la oportunidad de estudiar, yo hubiese salido con una carrera de abogada. Porque no me gustan las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que comete la autoridad dentro de prisión. Y siempre alcé la voz, y creo que siempre la voy a seguir alzando, a favor de las personas que más lo necesitan. Y siempre fui castigada. Siempre se me castigó con no ver un libro, y se me trasladó, porque siempre defendía. Defendía a las personas, y lo último que fue que una madre tenía dos niños. Hubo una revisión muy fuerte, ellos dormían y los sacaron a la jardinera. Los niños se enfermaron por esa revisión que hubo a las 2 de la mañana. Les quitaron el pañal para saber si los niños tenían algo. Y había un niño más grande que ya entendía. Y yo le dije un día, cuando vengan a revisar, dile que es tu derecho, que no te pueden quitar la ropa. La custodia le dijo. ¿Y quién te dijo eso? Que no te puedo quitar la ropa. Claro que puedo. Y como es un niño, ellos siempre dicen la verdad. Le dijo. María Luisa me dijo que no me puede revisar, que la ley lo prohíbe. Y así es. La ley lo prohíbe. Y por ese hecho fui trasladada. Pero creo que cada cosa que me pasó ahí me hace más fuerte.
Y gracias. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole a Gaby y a María Luisa su presencia en este conversatorio, que nos hayan compartido su historia de vida y llevándonos justamente esas reflexiones de cuál es el papel que estamos jugando como sociedad en la reinserción social de las personas privadas de la libertad, que estas personas, como nos decía Gaby, siguen siendo seres humanos, siguen siendo madres, siguen siendo mujeres. Agradecemos a todos su presencia en este conversatorio y los invitamos a regresar a las 11:45 para el siguiente paso. Recording stopped. Super, qué buena onda. Mil gracias por estar.
efectos que han tenido en sus maternidades, en el ejercicio de su maternidad. Y después escuchamos pues, el testimonio de viva voz de dos mujeres que no solamente vivieron dentro de la prisión, sino que llevan consigo estos efectos colaterales a su vida después de haber estado en un centro de reclusión y cómo afecta esto también en su vida con su familia, con sus hijos, y pues que lo continúan llevando este peso y los estigmas que la sociedad ha impregnado a partir de que estuvieron en un centro de reclusión. Ahorita vamos a empezar a platicar un poco más, pero de una manera más, un análisis jurídico, una parte más especializada sobre la Ley Nacional de Ejecución y el sistema penitenciario. Tenemos a unos ponentes de lujo. Primero quiero decirles de manera personal que no solamente los admiro como grandes académicos y como profesionistas, sino que también los admiro como personas con esta conciencia de necesidad de servir, que tanto decía la doctora Corina. Y agradecerle también a la doctora Corina y a todo este equipo de trabajo que hay detrás de este proyecto tan, tan importante y que, del cual también yo he aprendido bastante, y por supuesto a nuestra Universidad Autónoma de Chiapas por el espacio. Hubo un cambio de orden en los ponentes, pero voy a dar la presentación de las personas que van a ser ahorita el uso de la voz. Nos acompaña a distancia Sofía Cobo. Vamos a iniciar con ella, después daremos el uso de la voz al doctor Chambo y finalizaremos con la doctora Alicia. Haré una breve presentación de esta reseña curricular que nos comparten y habrá un espacio al finalizar las tres participaciones para preguntas y respuestas. Voy a dar la introducción de la doctora Sofía Cobo-Teller, que nos acompaña a distancia. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cursó un máster internacional en sistemas penales comparados y problemas sociales y otro en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria en la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y recientemente fue certificada en el estándar de competencia denominado Promoción de los Principios y Derechos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en estudios avanzados en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra, Suiza. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015 a la fecha y cuenta con obras publicadas. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es integrante activa de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, fundadora del capítulo mexicano, e integrante del comité editorial de la revista Alegatos de la UAM Azcapotzalco y coordinadora del grupo de estudios iberoamericanos sobre justicia juvenil. Adelante, doctora Sofía, le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Nos escucha, doctora? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? ¿Hola? Si quiere, puede prender su micrófono, doctora, si nos escuchan. Sí, lo tengo prendido. ¿Me escuchan? Me parece que sí está el sonido, pero no, no se escucha. Papá, que ya tenga algún... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Puede ser que tenga el micrófono apagado, doctora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Está prendido, me dice Tere que sí me escucha. Tere en el chat me está diciendo que sí me escucha. Sí. Ya lo hice dos veces. Yo creo que el problema es con ustedes, ¿no? Porque sí me está oyendo. Sí,
problema es aquí. Tal vez puede ser de audio, ¿no? Sí, dice que el problema es del panel, que sí me están escuchando en el Zoom. Me está poniendo... ¿A mí no me ven? Yo sí los veo. Yo sí los veo a ustedes y a Ángel. Si le parece bien, podemos empezar con el doctor Champón. Claro. Claro. No, claro, claro. Súper. Yo aquí quedo pendiente. Gracias. No te preocupes. Un pequeño cambio por el problema recording in progress. Y bueno, empezaremos entonces con la participación de mi querido maestro también, el doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él ha tenido diversas publicaciones a nivel nacional e internacional y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es coordinador del programa del doctorado de INSP y es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor del Centro de Investigaciones Jurídicas Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y profesor invitado en diversas universidades e instituciones del país. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, integrante del claustro docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días, tardes ya, todas y todos. Déjenme rápidamente manifestar el gran honor, el gran gusto de estar en este foro, pero sobre todo por las personas que me han antecedido y que me acompañan en esta mesa. La maestra Lidia, a quien le tengo un cariño personal y que ha sido parte de mi equipo de investigación siempre y que es brillantísima. Y bueno, Alicia, ni qué decir, no necesita más gran presentación, pero bueno, una de las mejores penalistas de este país. Entremos en materia rápidamente, lo cual va a ser difícil después de lo emotivo que ha sido la primera mesa. Y eso nos pasa a muchos profesores. Uno habla del respeto a la ley. Uno habla del deber ser y acabamos de escuchar historias en donde todo lo que podamos decir, inclusive ahorita, pues nos va a hacer quedar como mentirosos. Y así nos pasa. Pero bueno, trataremos de ser lo más coherente posible. Hablar de la etapa de ejecución penal. Históricamente, la cárcel ha sido única y exclusivamente vista por los estados, inclusive los estados modernos en general, por un lugar de donde aventar la basura. De hecho, lo veíamos así antes de la reforma constitucional del 2008, que introdujo el sistema acusatorio y reformó el artículo 21 constitucional en su párrafo tercero. Antes funcionaba. Una vez dictada la sentencia por el juez de la causa, la persona sentenciada entraba en una especie de limbo jurídico. ¿Por qué? Porque lo mandaban para bajo la tutela, permítanme decirlo así, de una, del Ejecutivo, y entonces la unidad administrativa se encargaba de la ejecución penal, no solamente en lo físico, quien administra los centros de privación de la libertad, sino también de manera jurídica. Se quedaba sin defensor, por lo menos durante el proceso, aunque fuera inquisitivo, pero era un proceso en el cual tenía un defensor, ya sea público o privado, pero legalmente hablando, al entrar a la etapa de ejecución, se quedaba sin un defensor. Nadie hacía un trabajo de vigilar sus derechos. Y entonces, si hablamos, por ejemplo, de beneficios preliberacionales, era la autoridad administrativa la encargada, de oficio, decía la ley, la Dirección General de Readaptación Social,
dependiendo del lugar, pero más o menos entran los nombres, era la encargada de vigilar la ejecución legal de la pena. Y debería haberlo hecho de oficio. Y les cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba la especialidad en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, una querida maestra también, doña Emma Mendoza Bremons, nos contó una historia que había una estadística ese año, como 15 años de eso que les cuento, había una estadística donde un porcentaje muy alto, 30 o 40% de la población interna, tenía el derecho a un beneficio preliberacional. Y como a nadie le interesaba, y como las personas no tienen dinero y no tienen un abogado o no tienen el conocimiento, pues simplemente no tenían ese beneficio. No se les otorgaba, a pesar de cubrir los requisitos para eso. Entonces, ¿qué sucede en el 2008? Artículo 21 constitucional, en su párrafo tercero, dice solamente los jueces podrán imponer y modificar las penas. ¿Qué significa eso? Que será el Poder Judicial el que podrá hacer la ejecución penal en la parte legal y la autoridad administrativa lleva la ejecución penal en lo material, es decir, sigue administrando las cárceles. ¿Pero eso qué implica? Pues implica que hemos tratado de garantizar, y voy a firmarlo, tratado, después de lo que escuchamos el día de hoy en la mañana, es muy difícil hablar de términos jurídicos y del deber ser, pues tratamos de que las personas privadas de su libertad tengan acceso a un debido proceso y que las solicitudes y controversias que tengan con la propia autoridad administrativa sean reguladas y sean ventiladas frente a un juez cubriendo el debido proceso. Entonces estamos tratando de garantizar de mejor manera. Eso nos lleva entonces a la creación, la consolidación de una figura llamada el juez de ejecución de sanciones. No es la panacea, no ha resuelto los problemas, pero por lo menos se está abriendo la posibilidad a que las personas que están privadas de su libertad, pues tengan acceso un poco más a justicia, tengan ya también derecho a un defensor público en la etapa de ejecución, si es que no tienen los recursos, o un defensor privado, si es que así lo pueden solventar. Segundo paso que hemos tratado de hacer en el sistema de justicia penal, porque la ejecución penal es parte del sistema de justicia penal, pues es, o lo intentamos con la nueva ley de ejecución de penas, la nueva ley de ejecución penal. Es un complemento. ¿Qué hace esta ley? Pues es el reflejo al intento de un cambio de percepción. Antes hablábamos de derecho penitenciario. Y el simple adjetivo, el simple vocablo penitenciario nos hablaba de penas. Ahora hablamos del derecho de ejecución penal. Uno de los principales expositores, Miguel Sarre, habla de ese derecho de ejecución penal. ¿Y qué intentamos? ¿Y qué intenta también Miguel Sarre al hablar de derecho de ejecución penal? Cambiar la percepción. No es el área del derecho que regula las penas, no. El derecho de ejecución penal es el área del derecho que regula las relaciones jurídicas entre un gobernado o los gobernados con características muy particulares que están privados de su libertad por una resolución judicial, ya sea por una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada o ya sea por una sentencia condenatoria y que tienen características muy particulares. Ojo, estas personas privadas de libertad, independientemente de lo que hayan hecho, no dejan de ser gobernados. Y en su calidad de gobernados, siguen teniendo relaciones jurídicas. Por ejemplo, siguen teniendo la obligación de cumplir con sus obligaciones de manutención familiar. Y entonces, hemos escuchado, de las historias que escuchamos el día de hoy, si no se les permite, aunque la ley dice que se les debe permitir trabajar, si no pueden trabajar, pues entonces, ¿cómo van a cumplir con sus obligaciones alimentarias con su familia? Entonces, la ley, por lo menos en el deber ser, ha introducido mecanismos, herramientas, para tratar de garantizar una vida digna dentro de los centros de privación de la libertad. Lo escuchábamos aquí, nos lo dijo Gaby, la piedra. No se trata de consentirlos en el sentido peyorativo de la palabra, como estoy usando, de ay, pobrecitos, si fueron, yo como penalista,
Yo les diría, pues en teoría enfrentaron un proceso en el cual se respetaron sus derechos, en el cual, sobre todo con el sistema acusatorio, tuvieron la oportunidad de debatir, de ofrecer pruebas. Olvidemos esa parte, quedémonos con la idea del deber ser, que tuvieron un proceso justo, pero el hecho de que hayan sido privados de su libertad con una condena no significa que también nos olvidemos que son seres humanos. Y entonces la propia expresión que yo escuché de Gaby el día de hoy, voy a ir a mi piedra a descansar, nos habla que entonces no estamos cumpliendo con los principios que se establecen desde la Constitución y que se establecen en la Ley de Ejecución Penal. Uno de los grandes aportes que en su momento discutíamos en los foros de la Ley de Ejecución Penal era este cambio de percepción, y que ahora hablamos de un plan de actividades. Un plan de actividades que ya no es un tratamiento penitenciario, ya no los debemos considerar como enfermos sociales, por eso se hablaba de tratamiento penitenciario. Y entonces este plan de actividades en el cual la persona privada de su libertad puede participar en su organización, puede proponer, pues resulta, me acabo de enterar, lo escuché de dos personas, que eso es completamente nuevo. Y entonces nos estamos quedando en el deber. Todo aquello que en algún momento, como capacitadores, no me dejará mentir Alicia, cuando fuimos capacitadores, con esta certificación de CETEC, que íbamos por todo el país capacitando en el nuevo sistema acusatorio, y que les decíamos, esto va a cambiar y tienen que cambiar, pues el día de hoy me siento el más grande de los mentores. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el coraje que dijo Corina, integrarme más a sus equipos, porque yo soy penalista, un seguidor de la dogmática jurídico-penal alemana, promotor de la justicia restaurativa, pero resulta que tengo que involucrarme más en la realidad y tenemos que ayudar a esas personas. Porque, ojo, yo siempre lo he dicho, todos estamos en peligro de caer en una situación de ser imputados de un delito, doloso o culposo. Somos seres pasionales. El ser humano es un ser pasional y entonces a veces nos domina la pasión. ¿Qué otra cosa contiene o que debería contemplarse y debería hacerse valer con la Ley Nacional de Ejecución Penal? No estoy dando yo un panorama de equidad de género, de enfoque diferenciado, para eso estarán las expertas, pero ¿qué otra cosa contempla de manera general la Ley de Ejecución Penal? Que supuestamente reglamenta la forma en que pasa la vida una persona dentro, sin distinguir ahora, ¿no?, si está ya sentenciado o está en medida cautelar. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida son las mismas, independientemente de su situación jurídica. Una cosa es el proceso penal y otra cosa es la vida en internamiento. Y por último, para no extenderme, hay un tinte muy progresivo en la Ley de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la introducción de la justicia restaurativa. Es una lástima que sea tan escueto. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, al referirse a justicia restaurativa, pues nos habla que es uno para resolver los conflictos que se pueda dar entre las personas privadas de su libertad o con la autoridad. Y solamente dejas en blanqueado que se pueda utilizar para liberar a las personas. Una persona que pasa por un proceso de justicia restaurativa no es un simple acuerdo económico de te pago una cantidad de dinero, no. Implica sentimientos, implica necesidades, implica que la gente, lo que nos decía Gaby, vuelva, y que nos decía también, se me olvidó el nombre de la compañera que participó en línea, implica que, perdón, María Luisa, no se trata de castigar allá adentro, y quien participa en un proceso de justicia restaurativa puede readquirir o encontrar esa manera de volver a la sociedad sin estigmas, que la propia sociedad y la comunidad a la que pertenece, que participa en un proceso de justicia restaurativa, también identifique cuáles fueron las condiciones de vida y las determinaciones que lo llevaron a pasar por ese proceso y tal vez cometer un delito. Entonces, nos falta mucho trabajo por hacer. Tenemos ya un primer elemento, una herramienta, una ley, me parece que bastante acorde a los principios de un Estado democrático y constitucional de derecho, pero nos falta la segunda parte, que es la más difícil, que los operadores del sistema
asimilen esta idea, estas ideas, y que las llevemos, cumplamos en la realidad con eso y que sigamos protegiendo a las personas. Por muy grave que sea el delito, y eso sí lo he aprendido de justicia restaurativa, todas las personas pueden cambiar y todas las personas tienen derecho no solamente a la segunda, sino a la tercera o cuarta oportunidad, siempre y cuando los acompañemos en ese proceso de transformación y de cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chambo. La verdad, muy interesante todo lo que planteó ahorita, sobre todo porque deja bastante claro y preciso cuáles son los objetivos de la Ley Nacional de Ejecución, cuáles son estos mecanismos, pero también qué es lo que tenemos pendiente, ¿no? ¿Cuál es la tarea que se llevan los operadores y operadoras del sistema de justicia y que también como sociedad no podemos dejar de lado, porque también, como lo comentaba, pues todos podemos, por alguna circunstancia, estar dentro, y lo vemos como si fuera algo, como si algo que nunca nos fuera a pasar. Ya no voy a dar lectura a la sentencia particular de la doctora Sofía, vamos a pasar directamente con ella, que nos acompañe en línea. Esperemos ahora sí nos pueda escuchar, doctora, ¿nos escucha? Sí, yo sí los escuchaba, creo que esos eran los que no me escuchaban. Oigan, qué gusto verlos a la distancia, la verdad es que muy honrada, muy agradecida con la universidad y con Corina por la invitación a este seminario de Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México. De verdad, un gusto oírte, amigo, y bueno, pues ahora oírte en unos minutos, Alicia, será un placer para mí, como siempre. Gracias. Bueno, pues a mí me toca hablar, creo que me van a hacer favor de poner las diapositivas, una presentación breve que realicé sobre las mujeres adolescentes privadas de la libertad en México, basada justamente en un estudio, en varios estudios que he ido realizando en fechas recientes, a los cuales pues he ido integrando justamente esta perspectiva de género dentro del sistema integral de justicia penal para adolescentes, concretamente y por razón justamente del seminario, hablaremos de las mujeres adolescentes privadas de la libertad. Yo en el año de 2009 aproximadamente inicié el estudio de la justicia penal para adolescentes y en el transcurso de estos 14 años que llevo investigando sobre el tema, he concluido que las personas adolescentes dentro del sistema de justicia especializado se encuentran de entrada en una situación de desventaja estructural que se manifiesta de diferentes formas. En este diagnóstico reciente que levanté hace poco tiempo, que es justamente el diagnóstico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con una perspectiva de género, si me hacen favor de poner la presentación en grande y pasarle a la siguiente, por favor. Levanté este diagnóstico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con perspectiva de género y el fin fundamental era para mí evidenciar justamente el impacto desproporcionado y diferencial en el que las mujeres adolescentes se encuentran insertas en el sistema, ¿no? Y entonces justamente pues el grupo de comparación, pues por supuesto, justo con este enfoque o perspectiva de género, fue el de varones, porque bueno, finalmente a la conclusión a la que llego es que hay una ausencia de condiciones de igualdad material, concretamente en los centros especializados para personas adolescentes. Siguiente, por favor. Las mujeres adolescentes regularmente se encuentran inmersas en situaciones de polivictimización. Esa es la primera conclusión a la que llego. Y estas situaciones de polivictimización están íntimamente vinculadas con su edad, ¿no? Al ser menores de edad, por su sexo, por su situación económica, educativa y cultural. Y algo bien interesante que encontré en el diagnóstico fue por las violencias previas, ¿no?
las violencias previas en las que ellas se encuentran expuestas que las lleva a situaciones límite, ¿no? Todo esto evidentemente las hace más vulnerables. Estas situaciones de polivictimización se hacen evidentes en dos momentos específicos. Uno, al momento de la detención, y otro, al momento de la privación de la libertad. Y justamente, creo que no se ha podido avanzar en las diapositivas, ahí les incluí un diagrama, un diagrama en el cual justamente incluyo las conclusiones a las que llego en este diagnóstico. Los datos que extraje en el diagnóstico es ya el diagrama, el que está creo que en la diapositiva número 6. En los datos a los que llego en el diagnóstico van íntimamente vinculados, que van íntimamente vinculados con las mujeres adolescentes dentro de los centros especializados de internamiento. Primero que nada, antes de hablar de ello, es importante mencionar que en términos generales, las mujeres adolescentes en nuestro país representan aproximadamente el 9% del total de las personas adolescentes dentro del sistema. En un estudio reciente que hicimos el Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil, el cual, del cual formo parte, fíjense que llegamos justo casi todos los países de la región, somos 8 países de Iberoamérica que estamos investigando en el tema, casi todos los países de la región tenemos el mismo porcentaje de mujeres adolescentes, tal vez el único país que tiene mayor mujeres adolescentes dentro del sistema en relación con los demás es España. De ahí en adelante, todos los demás países de la región que estamos, los 7 países restantes que estamos dentro del grupo, encontramos datos similares. Las mujeres adolescentes, entonces, en México representan en general el 9% del total de las personas adolescentes en el sistema. El promedio de edad es muy interesante porque es menor al que los varones. La edad de las mujeres es de 15 años dentro del sistema. Y en varones, es decir, el grupo etario 2, y en varones, el grupo etario en el que más representación hay es el grupo etario 3, ¿no? Son casi todos los adolescentes se encuentran inmersos en el sistema a partir de los 16 y 17 años. En mujeres, justamente ahí hay un análisis interesante, o se debería de hacer un análisis interesante respecto a que ellas entran al sistema un grupo etario anterior, ¿no? Que es el grupo etario 2. Aunque es importante hacer evidenciar que en materia de privación de la libertad, o sea, delitos de los cuales se encuentran contenidos en el artículo 164, y por tanto, bueno, se les puede imponer una medida privativa de la libertad, ya sea cautelar o definitiva, sí sube un año la edad de las mujeres adolescentes privadas de la libertad en México y son los 16 años. Los principales delitos cometidos que fueron extraídos en este diagnóstico que realicé fueron delitos contra la salud, robo y lesiones, ¿no? Es muy interesante justamente también evidenciar que el 12%, a pesar de ello, el 12%, solamente el 12% de estas mujeres son canalizadas a formas alternativas de justicia, y pues todas las demás son justamente judicializadas, ¿no? Haciendo o contrariando justamente uno de los estándares más importantes del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que dice que habla justamente el principio de mínima intervención o de última ratio. El 66% de las mujeres adolescentes, este dato es muy interesante para mí porque yo el único estudio que había realizado previo en materia de mujeres adolescentes en el sistema decía lo contrario, el 66% de las mujeres adolescentes que cometieron delitos o que se encuentran insertas en el sistema establece que lo cometieron, responden que lo cometieron de manera independiente, es decir,
sin ayuda de otra persona. Y el estudio que yo había realizado, que yo había leído anteriormente este diagnóstico, decía lo contrario, ¿no? Decía que justamente la gran mayoría de las mujeres cometían el delito con ayuda de otras personas. El 3% solamente cuenta, 3.7% cuenta con dependientes económicos y el 2% con hijas e hijos a cargo, que ese es un tema muy importante para este seminario. El 58% se les individualizan medidas no privativas de la libertad, justamente porque este es el principio fundamental del sistema, última ratio, mínima intervención. Y algo también muy importante, ya específicamente en materia de reinserción y reintegración social y familiar, es que encontré cinco acciones de reinserción que se aplican principalmente en los centros, específicamente para las mujeres, que son programas educativos, terapias psicológicas individuales y familiares, tratamiento psiquiátrico, tratamiento contra las adicciones y talleres de diferentes tipos, aunque ahorita voy a platicar un poco sobre los talleres, porque bueno, pues es un dato interesante al que llegamos. Las mujeres adolescentes privadas de la libertad tienen un promedio de 2 años, ¿no? Justamente en privación de la libertad. Esto quiere decir que no llegan al término máximo, ¿no? Que sabemos que en el grupo etario 2 son 3 años y en el grupo etario 3 son 5 años. Esto quiere decir, por tanto, que su compromiso delictivo no llega a ser de alto impacto, tan es así que, bueno, pues no llegan a, no se les llega a individualizar el máximo, ¿no? De las medidas. Algo también interesante es que el 86% de ellas no se encuentra en un centro especializado para mujeres, sino en centros mixtos. Y el 60% no recibe atención médica, concretamente ginecológica especializada. Siguiente, por favor. En un estudio, o sea, este diagnóstico que yo realicé lo contrasto con otro estudio que hicimos, que les contaba hace ratito, con el Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil en 2022, que está a días de publicarse por Tirant. Justamente concluimos que en estos 8 países de la región, México, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Brasil, España y Perú, en la mayoría de ellos las instalaciones no se encuentran adaptadas ni se individualizan las necesidades específicas por cuestión de género. O sea, es importante establecer que es un problema regional, no un problema solamente en México. Hay un informe que creo que nos puede servir mucho, que a mí me sirvió mucho para mi informe nacional, que publicó la CNDH, que es el informe especial sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento internos para adolescentes que infringen la ley en la República Mexicana, que fue publicado un poco antes de la pandemia en 2019, que concluye que de los 45 centros penitenciarios, bueno, de internamiento, perdón, ellos le llaman de tratamiento interno, pero pues nosotros pues justamente tratamos de cambiar el paradigma, como ahorita oía a mi compañero decir justamente cómo debemos de avanzar del cambio de paradigma de las reformas de 2008 hacia un sistema de reinserción alejado totalmente del enfoque positivista. Aquí, de los 45 centros de tratamiento internos, 6 de ellos, es decir, el 13%, son varoniles, 4 de ellos, el 9%, son femeniles y el 78% son mixtos. Es decir, 35 de los 45 centros. Este dato evidencia justamente la carencia de áreas especializadas en mujeres adolescentes, como lo acabo de decir en el estudio de la región iberoamericana, pero también evidencia la falta de acciones o de talleres o de servicios al interior que respondan necesidades específicas de las mujeres. Por ejemplo, comparten
comparten áreas como la de ingreso con los varones, como la de ingreso, como la de visita familiar, como los comedores, la cocina, el área de talleres y de aulas, la biblioteca, las áreas deportivas y médicas. Imagínense qué importante es que ellas tengan áreas específicas, ¿no? En casi todos estos temas, ¿no? Sobre todo las médicas, ¿no? A diferencia de los centros varoniles, por ejemplo, los centros de mujeres, sabemos que por el 9% se encuentran subocupados. Y esta es la razón que sirve para argumentar justamente la ausencia de centros especializados y, por tanto, de un trato que específicamente para ellas, ¿no? Y esto, pues, evidentemente produce un trato discriminatorio debido a que, como lo dije al inicio, el impacto no solamente del sistema, sino concretamente la privación de la libertad en mujeres adolescentes es un impacto desproporcional respecto a los varones. Al interior de los centros de mujeres, regularmente hay poca inversión de recurso económico, material y humano, hay ausencia de servicios de salud, como lo vimos hace ratito, y los talleres, como lo decía hace ratito, sí existen, pero los comparten con los varones y no son sensibles al género. Esto reproduce justamente un ciclo de violencia y discriminación que es el que venimos comentando. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, casi todos los talleres van íntimamente vinculados con cultura de belleza, con joyería, ¿no? Que lo que hacen es reproducir justamente estos estigmas, ¿no? Estos roles, estos estereotipos de género que tenemos que superar dentro de todo el sistema y más aún en el sistema de individualización de medidas privativas de la libertad en adolescentes. No me gusta decir penitenciario, aunque desgraciadamente esta es una de las áreas de oportunidad enorme del sistema integral, que es justamente no integrar la privación de la libertad en adolescentes dentro del sistema penitenciario para adultos. Creo que es una gran área de oportunidad que tiene nuestro sistema. Hay países como Chile que han estado justamente adaptando ya sus reformas legales, que son anteriores a las nuestras, a descentralizar totalmente la privación de la libertad en adolescentes del sistema penitenciario para adultos. En materia de estándares internacionales, encontré en este diagnóstico que realicé solamente las reglas de Van Gogh, concretamente en sus reglas 57 y 58, un apartado específico para mujeres adolescentes privadas de la libertad, en donde las reglas de Van Gogh proponen utilizar mecanismos opcionales para que no se les separe de su familia y de la comunidad, ¿no? Bajo los principios de última ratio, perspectiva de género, interés superior, ¿no? Que son las medidas alternativas, ¿no? A la privación de la libertad. Y bueno, pues en términos generales, todas estas investigaciones que yo las conjunto, esta evidencia empírica no ha hecho más que mostrarme las desventajas que enfrentan las mujeres en el sistema penal en general y especializado, y que se hacen más agudas mientras más jóvenes sean, ¿no? Por lo que creo que esto es lo que debe de garantizar un tratamiento con enfoque diferencial en función justamente de estas necesidades específicas. Y ya para terminar, en un libro que publiqué hace poco tiempo, yo propongo justamente la creación de un modelo de atención a mujeres adolescentes dentro del sistema integral de justicia penal para adolescentes sensible al género y a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y concretamente el tema que nos ocupa hoy, propongo específicamente ciertos estándares en materia de mujeres adolescentes privadas de la libertad, que pues rapidísimo podría yo hablar de 7 de ellos. Primero, creo que es súper importante crear una base de datos en el sistema con perspectiva de género. Segundo, sensibilizar y capacitar al personal operativo del sistema. Uno de los hallazgos, ya no lo dije, que encontré fue que la gran mayoría de personas dentro del sistema no están capacitados
con perspectiva de género y grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, la creación de unidades especializadas de género que asesoren y recomienden estándares en la materia para transversalizar la perspectiva de género en el sistema, que se brinde una respuesta integral a las mujeres adolescentes en el sistema, canalizándolas hacia los sistemas de protección de derechos, relacionándolos con la aplicación del 123 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se elabore un modelo de internamiento especializado y diferenciado con perspectiva de género, en donde pues haya comunidades especializadas, no mixtas, con personal operativo femenino, que se elaboren planes individualizados, como lo dijo Michelle hace ratito, planes individualizados con perspectiva de género, sustentados en procesos de empoderamiento y delimitación de talleres ausentes de estereotipos de género, y por último, implementar un sistema de monitoreo y evaluación con perspectiva de género para que se disminuyan las brechas. Muchas gracias, no sé si me pasé unos segundos y pues aquí estoy para lo que necesiten, cualquier duda, comentario y aclaración. Gracias por el tiempo. Gracias por compartirnos este diagnóstico que realizó con el diferenciado que es tan necesario, porque, y muchas veces no obedecen estas necesidades específicas con perspectiva de género que son tan importantes y tan necesarias, porque dejan fuera a muchas mujeres, y sobre todo en temas, como comentaba la doctora, en medicamentos, en temas de cuestiones sanitarias, y por supuesto crea más sesgos, y por eso es muy importante lo que concluía, doctora, que es la capacitación, la sensibilización, y poder romper con estos estigmas que cada vez generan más sesgos dentro y fuera de las instituciones. Muchas gracias, y a continuación voy a presentar a la doctora Alicia Beatriz Azulini Bianca. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito académico es profesora investigadora titular por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Él mismo es coordinadora del eje docente de Derecho Procesal, de Derecho Penal. Es profesora del Instituto Nacional de Derechos Penales y del SNI. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y es coordinadora de la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal al Móvil. En su actividad profesional ha sido asesora de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinadora de asesores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fiscal central de investigación para menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encargada de la Secretaría General Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales y autora de diversos libros y artículos sobre el derecho penal, entre ellos Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ejecución de Sanciones para Adolescentes en México. Adelante, doctora. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la Facultad de Derecho, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Educación, y en particular a mi amiga Corina Giacomello. Ella fue la que realmente me invitó a participar en este proyecto, que para mí, en fin, es sumamente atractivo y de su interés, porque yo me he dedicado siempre al aspecto jurídico, al derecho. Y como decía Mijael, bueno, en este foro no quedamos muy bien parados, porque generalmente nosotros hablamos, congratulamos de que las normas vayan mejorando, que se vayan reconociendo cada vez más derechos humanos, que realmente en fines del siglo pasado, en este siglo, ha habido muchos movimientos jurídicos por abordar desde las normas, en fin, unas realidades que estaban siendo ignoradas. Pero también, precisamente gracias a este proyecto, esto me permite acercarme a la realidad y ver que el impacto de las normas no siempre es el esperado. Que la ley de Hume, esta famosa, se cumple, que no podemos derivar hechos del ser, del deber ser, en fin,
todas estas cosas que me parece que son de suma importancia, por eso me parece muy importante este evento para reflexionar en particular sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad en México y que, bueno, en definitiva esto será necesariamente también es una reflexión sobre la privación de la libertad y sobre la pena de prisión, ¿no? Es inevitable que finalmente nos acuda todo un marco teórico que tenemos en el ámbito penal. Yo, a ver, no me voy a detener en todas las diapositivas, traté de armar en función del proyecto que tenemos, de identificar las normas que tenemos que contrastar en nuestro proyecto, de ir viendo, bueno, de toda esta normativa, qué es lo que se va cumpliendo y no cumpliendo, y un poco traté también, puse al final algo de lo que la Corte ha estado diciendo, ¿no? Voy a pasar a la segunda diapositiva y voy a pasarla rápido. Ahí yo, bueno, señalé las normas internacionales, las nacionales y, bueno, los derechos reconocidos, ¿no? Y por eso puse abajo praxis y ejercicio efectivo de esos derechos. Vemos que quizá tenemos una normativa muy rica y, lamentablemente, una realidad muy pobre en la ejecución de los mismos, ¿sí? Seguí la siguiente. Sí quiero resaltar, y como que creo que desde ahí nosotras tenemos que llevar a cabo nuestra investigación, el Estado como garante. Digamos, esto ha venido siendo reconocido constantemente en varios derechos, sí, en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado tiene una posición especial de garante respecto a la observancia de los derechos humanos, de hacerlos efectivos, y es una posición reforzada respecto a las personas. El Estado tiene que desplegar su autoridad para que los mismos se lleven a cabo. Y al mismo tiempo, bueno, el Estado comparte esa garantía colectiva de derechos humanos con todos los demás estados, bueno, a partir de la Convención con los demás estados americanos, pero a partir de las normativas internacionales globales con todos los demás estados. Y otro tema que me parece importante, que debe guiar en la siguiente, nuestro enfoque al análisis de las normas que están vigentes respecto de las personas privadas de la libertad, en especial de las mujeres privadas de la libertad, y más en específico de las mujeres privadas de la libertad con hijos, ¿no? Dentro o fuera de la prisión, con el comisario de edad, es que deben ser analizadas con perspectiva de género. También la perspectiva de género ha venido incursionando en nuestras normas, en las resoluciones de la Corte, en fin, poco a poco en nuestras facultades de derecho, diría yo, donde no existía, ¿no? Poco a poco lo venimos incorporando y pretendemos que impacte también en la realidad. En este caso yo he tomado la idea de que los estados deben regular con medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las áreas, ¿no? En el ámbito político, social y también de las privadas de la libertad. La siguiente diapositiva, yo creo, y es mi punto de partida, no lo hemos discutido todavía en el grupo, pero que tenemos que hablar en este caso de la perspectiva de género como haciendo referencia a aquellas prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad y no la naturaleza le ha asignado en forma distinta a cada uno de los sexos. Desde ese punto de vista, hay, claro que hay toda una discusión teórica, hay conceptos más amplios, pero en principio me parece que para el primer acercamiento iríamos por ahí. La siguiente. Aquí yo puse, hay algunas cuestiones más amplias, pero no nos hemos realmente planteado nosotros en este momento una reflexión sobre lo no binario, en fin. Estamos más bien acotados en las mujeres que están privadas de la libertad en nuestro país con hijos y esa problemática respectiva. Entonces, en fin, eso quise como resaltarlo para él. En cuanto a los instrumentos internacionales, que son varios, hay instrumentos vinculantes y no vinculantes, donde en fin, se hace referencia a los derechos de las personas privadas de la libertad y de las mujeres. También en el ámbito internacional, así como en el nacional, hemos tenido un proceso, o sea, hay documentos que, bueno, las mujeres eran, ¿no?, parte del todo, como pasó con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que ahí estábamos y no estábamos,
Y bueno, poco a poco, y también finales del siglo XX, ya en este siglo, hay cada vez más reconocimientos específicos a las situaciones, a las particularidades, a los derechos particulares o a la situación particular que atraviesan y viven las mujeres que están privadas de la libertad. Entonces, en las reglas mínimas de Naciones Unidas, bueno, que ya han sido modificadas con estas normas Mandela, ¿no? Las anteriores tenían toda esta lógica de tratamiento progresivo técnico, en fin, el que hemos intentado superar, y a veces pasa que las normas van superando y a veces los operadores, las personas no cambian, no tienen la formación como para entender estas transformaciones que queremos lograr. Entonces, bueno, foros como este son muy importantes. Entonces tenemos estas reglas de Naciones Unidas que son en general para todas las personas. Ahí está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAWE, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es el Mundo Pará, algunas conferencias, tú habías citado, yo tomé la conferencia del Cairo sobre maternidad, ¿no? Y salud reproductiva, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, o sea, las reglas de Bangkok, que son las específicamente, como que hubo una reflexión y dijeron, no, para las mujeres tiene que haber unas reglas específicas, y bueno, entonces están las reglas de Bangkok, y los principios de buenas prácticas, por citar algunos. Paso a la siguiente, voy a mencionar muy rápido, nada más que de las reglas mínimas, aunque no dicen nada las que son de más larga data, digamos, no dicen nada específico sobre las mujeres, pero sí hablan de grupos vulnerables, sí hablan de la prohibición de discriminación, hablan de necesidades especiales, ¿sí? No tienen un apartado como tal, como quisiéramos, en fin, pero bueno, sí tienen esta, ¿no? Y sí dice, y eso me parece importante, que el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Ese es un punto de partida donde tiene que ver, bueno, la idea de que la prisión no significa la pérdida de todos los derechos, ¿no? Esa es la idea incluso cuando vemos teóricamente el tema de la pena de prisiones, bueno, es el derecho de circulación, de grupos vulnerables, otros derechos importantes, son muy que importantes. Regímenes que tienen que ver, en el caso que nosotros estudiamos, con la maternidad, con la crianza de los hijos, con el cuidado. Entonces, bueno, en cuanto a las reglas de Bangkok, ya pasé, no me voy a detener, no podemos ver todas las reglas son completas, hablan de, en fin, de dar mucha importancia a los servicios de salud, ¿no? Que acá por lo que decía Gaby, parece que no tienen toda la información, todo lo que las reglas están diciendo, ¿no? Hablan también de la atención a la salud mental, que ese es un tema muy, muy relevante, que parece ser, bueno, nos decía María Luisa que tenían que pedir una cita y a veces las que tenían no, ¿no? Y también hablan de estos tratamientos en materia de salud mental atendiendo cuestiones de género, que eso también me parece algo como relevante, esto es para que las propias personas puedan tomar conciencia, ¿no? En fin, de muchos prejuicios que a veces tenemos incluso instalados nosotros mismos a partir de estas, en fin, de estas normas no escritas, ¿no? Sobre las mujeres y los hombres. Voy a la siguiente. Es muy importante, según las normas de Bangkok, lo que sugieren, que debe haber atención, suministración a las embarazadas, a los bebés, de alimentación suficiente y puntual, que no se puede prohibir que las madres amamanten a sus hijos, de que toda decisión de que los niños permanezcan con sus padres en la cárcel se basará en el interés superior del niño. Aquí es un tema en el que Colina resaltó y que después voy a volver, porque hasta el día de hoy estaba leyendo una discusión de la Corte del 11 de julio de 2023 sobre una acción de constitucionalidad. Los ministros están de acuerdo con eso, es sobre si hasta los 3 o los 6 años, pero lo que estaba leyendo es que decían que, bueno, que el juez de ejecución tendrá que ver, no es por el interés superior del niño, o sea, sigue
poco cuando Corina hablaba, estaba leyendo eso y decía, bueno, precisamente sigue siendo la niña, el niño, como parte de la institución, digamos, ¿no? Como con una decisión sobre la ejecución, como si estuvieran ejecutando también ellos mismos esta sanción. Y las reglas dicen, que a mí me parece muy importante, por eso lo puse en amarillo, dice, los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como reclusos. Eso lo dice la regla. Entonces, de ahí, y la Corte, que ha tratado de ser convencional, pero yo creo que en otras cosas sí han tratado de atender, ¿no? Sobre la edad, sobre la separación, ha tratado de atender las directrices, que de alguna manera los principios que están expresos o implícitos en estas normas internacionales, este tema creo que todavía es un tema que no se ha logrado superar. Voy a la siguiente. A ver, nada más voy a señalar que las reglas sugieren que el régimen penitenciario debe reaccionar con flexibilidad ante las necesidades de las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes y las mujeres con hijos. Este principio de flexibilidad es muy importante porque implica que no se tiene que aplicar la norma, la regla, digamos, ¿no? Estrictamente, esto es cumplió 3 años y afuera, las 24 horas, 0 horas al día, en fin. El tema de la flexibilidad es el que nos permite ver casos concretos, valorar los casos, ¿sí? Tener este fin, aplicar principios, ¿no? En contra de reglas estrictas. Voy a ir a la siguiente, no me voy a detener en la CEDAWE. La CEDAWE es la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación, empodera a las mujeres, no se ocupan en fin. Yo no digo que nuestro estudio no lo tengamos que tener en cuenta, pero para esta exposición creo que voy a tratar de ir a los puntos más específicos. También voy a la siguiente, hay una recomendación del comité que se crea a través del comité, las convenciones crean comités, ¿no? Entonces, a través de la CEDAWE, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, que está enfocado sobre todo a mujeres víctimas. Aquí también, bueno, es un tema que tendríamos un poco discutir, porque en el grupo, porque bueno, a ver, no se trata si es víctima o si es el nuestro estudio, si es culpable, no es culpable, si cometió el delito o no cometió el delito, no es lo que a nosotros nos interesa, sino los derechos de toda persona, de toda mujer y de toda madre privada de la libertad, y más allá de la conducta cometida. Claro que es relevante todo esto que nos ha contado, que es terrible, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo que digo es que nuestro estudio, los derechos son más allá de eso, son derechos para personas que están incluso siendo procesadas con presunción de inocencia o que ya han sido condenadas, pero eso no significa entonces que tenga que valorar el tema del cumplimiento o no de los derechos que estas personas tienen con una mirada distinta, ¿no? Trato de ir más rápido. En la Convención Interamericana, en el Pará, bueno, lo importante es para eliminar toda forma de violencia. Y lo que nos han contado aquí nuestras compañeras es que no hemos logrado eliminar la violencia al interior, ¿no? Voy a seguir la conferencia del Cairo, tiene que ver con salud reproductiva y derechos de las mujeres. También es relevante para valorar las prácticas que haya realmente en nuestras instituciones. Y en las buenas prácticas, voy a pasar a la siguiente, ya la de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, aquí se vuelve a tomar en consideración, claro, en apoyo con la Convención de Derechos Humanos, ¿no? En la posición de garante de los estados, ¿no? Frente a las personas privadas de la libertad, ¿no? Dice, se les respetará y garantizará su vida y la integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Nuestra realidad, quizás, no en todos los centros de mujeres, digamos, pero nuestra realidad es que muchas veces el Estado no puede garantizar la vida de las personas que están privadas de la libertad al interior de los centros. Entonces, bueno, este es un tema importante. Y también habla del control de la legalidad, de los actos de la administración pública,
así como el control judicial de las condiciones de privación de la libertad y supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas. Y este control debe ser periódico y estar a cargo de jueces y tribunales. Como señaló el doctor Champó, bueno, afortunadamente tenemos ahora jueces de ejecución. Nosotros pensamos que esa es una buena alternativa, ¿no? Se ha hecho con esa... Durante mucho tiempo la Dirección de Prevención y Readaptación era la que controlaba todo y había historias muy oscuras y relacionadas con los beneficios o los otorgamientos, ¿no? De beneficios. Nada más también en la siguiente hay algún señalamiento, dice cuando se permitan las madres o padres privados de la libertad, fíjense que hablan de madres o padres, ¿no? Esto también ha ido un poquito más allá, ¿no? Conservar a sus hijos menores de edad en el interior de los centros de privación de la libertad, se deberán tomar las medidas necesarias para organizar guarderías infantiles que cuenten con personal calificado, con servicios educativos, periódicos y de nutrición apropiada, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. Después de lo que nos contaron, me da un poco de pena decir esto porque parece que en manzanas suelen, ¿no? Pero bueno. Es lo que por lo menos hemos pila la legislación. En cuanto a las normas nacionales, voy a la siguiente y sigo, en fin, para nuestra investigación aplica algunas leyes, la Constitución y también los protocolos, ¿no? Este protocolo de juzgar con perspectiva de género debe ser aplicado por el juez de ejecución, digamos, por lo menos en temas de mujeres. En temas de niños, creo que hay una ausente ahí que es la Procuraduría de Protección, que debieron haber, en fin, debieron estar presentes, con todas las limitaciones que sabemos que tienen las Procuradurías de Protección. Pero bueno, voy a la siguiente. Yo enumeré como, en fin, como normas que debemos tener en cuenta para nuestro estudio, ¿no? La Constitución, la Ley Nacional de Ejecución, algún supuesto del Código Nacional que podría ser importante, la ley de las mujeres, la ley general, cada estado tendrá la suya, pero hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida de violencia que de alguna manera marcan, ponen el marco jurídico de la ejecución penal para las mujeres privadas de la libertad. En la Constitución, voy rápido, nada más señalar el interés superior del niño, la igualdad, ¿no? La obligación del Estado, una vez más, de promover, respetar los derechos humanos, ¿no? Prevenir, investigar, sancionar cuando se violen esos derechos humanos, la prohibición de toda discriminación entre hombres y mujeres, bueno, es discriminación étnica, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, ¿no? Es muy amplia, ¿no? Sí, la mujer y el hombre son iguales ante la ley y el interés superior del niño. Sigo a la siguiente. En la Ley Nacional de Ejecución, que realmente es el cuerpo más fuerte, digamos aquí, el normativo para regular esta situación, es una ley reciente, con reciente, en fin, 16, nuestro vigor, claro, junto con lo de adolescentes, sí, entraron en vigor estas leyes, y en fin, con una perspectiva distinta que trata de ver a la persona privada de la libertad, ¿no? Como un enfermo, ¿no? No desde una perspectiva positivista, digamos, ¿no? Del positivismo penal, sino bueno, como una persona que está incumpliendo las sanciones, ¿no? Y eso es la idea. Y por eso es ejecución de sanciones, ya no es el tema del penitenciarismo, ¿no? Que estaba siempre asociado a la prisión, que era la sanción por excelencia. Bueno, en esta ley sí hay disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, hay disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad que son madres y tienen sus hijos o hijas en la prisión. Hay disposiciones específicas para las mujeres que están privadas de la libertad, son madres y tienen a sus hijos fuera de la prisión. O sea, sí ya hay una atención, digamos, a todo este desarrollo que se ha venido, en fin, dando en el tema normativo. La ley establece derechos de las mujeres a la maternidad, a la lactancia, a conservar la guardia y custodia, a que su hija o hijo tuviera alguna discapacidad, podrá tener mayor tiempo a su hija o a su hijo en la prisión, ¿no?
centro de privación de la libertad, a la salud integral, a la atención médica, ¿no? Y a que, sean, que puedan ser examinados por personal femenino. También la siguiente tiene prohibiciones específicas de traslado respecto de las mujeres embarazadas, en cuyas hijas o hijos vivan en el centro, ¿no? Incluso ya si la mujer solicitara el traslado, ahí ya se relaciona el interés superior de la niña. ¿Qué más? Voy a la siguiente. Ay, también tiene una posibilidad de sustitución de sanciones, ¿no? Para cuando sean personas, ¿no? Que se busque la protección de las hijas o hijos de personas privadas de la libertad, ¿no? Siempre que esto sea menor de 12 años, en fin. Ahí pudiera haber una posibilidad de que el juez de ejecución pueda sustituir la pena privativa de libertad. ¿Se hago ya terminar? Sí. Nada más dos cositas que me parecen importantes, que yo señalé. ¿Qué más? Miren, si pasan uno en el protocolo para juzgar, si pasan las diapositivas, la siguiente, en ese protocolo para juzgar que hace la Corte, todo esto que la Corte dice para juzgar ha de ser aplicado para el juez de ejecución, digamos, ¿no? Porque el juez de ejecución dirime controversias que hay al momento de la ejecución y también es quien se encarga, bueno, de los beneficios. Entonces, bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta en ese caso. La siguiente. Yo nada más hice unos cuadritos donde ustedes pueden ver en amarillo los datos que tenemos para contrastar, nada más. El derecho y los datos que están para contrastar. El derecho a recibir asistencia médica, etcétera, etcétera. En las últimas estudios que ha hecho el INEGI, ya sea, hay algunos que son la ENPOL, que es una encuesta nacional sobre personas privadas de la libertad, creo que es el 2021, y el censo, que es 2023, si no me equivoco, Corina, porque estoy ahora, pero así está. Bueno, 86% de hombres y 88% de mujeres dijeron que tuvieron accesos a bienes y servicios en el centro, 84% de hombres y 81% de mujeres que sí pudieron recibir atención médica. En cuanto a los derechos de las mujeres privadas de la libertad, en 2023, en este momento, en 2023, según lo que tenemos, hay 253 mujeres embarazadas y o en periodo de lactancia. En la siguiente, lo que vemos es que de los derechos de las mujeres privadas de la libertad a conservar la guardia y custodia de un hijo de hasta 3 años de edad, podemos decir que 315 mujeres tuvieron consigo a sus hijos de menos de 6 años, ¿no? 15 de ellas a sus hijos de menos de 3 años. También a recibir alimentación adecuada, así que yo sí quise marcar esto porque en 2021 el 22% de la población de las mujeres de edad de la libertad con hijos menores de 12 años viviendo en el centro señaló que de julio de 2020 a julio de 2021 han tenido que pagar por alguno de los bienes o servicios que sus hijos reciben dentro del centro penitenciario. El 71% de este grupo dijo que pagó por medicamentos, o sea que los medicamentos no son gratis. En la siguiente vemos que también el 71% pagó por medicamentos, 61% pagó por servicios médicos, 60.3% pagó por pañales, el 51% pagó por artículos de higiene personal adentro del centro. Eso viene de la ENPOL 2021. Y a su vez, también está ahí, el 43% de los centros, en el 43% hay lugares inclusivos de juego, en el 44% hay guarderías, o sea, menos de la mitad, en el 48% áreas exclusivas para dormir por los niños. Bueno, yo no quisiera, si sigue, ya voy a terminar, nada más decir que esto se cruza, ¿no? Estos derechos se cruzan con los derechos de los niños, ¿no? Entonces, si pasa la siguiente, en este momento hay
los registros que hay, 325 niñas y niñas menores de 6 años viviendo con sus madres en prisión. Y 155 niños y 170 niñas, de lo que tenemos registrado en este momento. A estos niños, en la siguiente hay una serie de instrumentos internacionales a los cuales me voy a referir, y nacionales, donde se reconocen dentro de los derechos de las niñas y los niños, los derechos de estas niñas y niños que ahí viven en prisión. Voy a la siguiente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las siguientes son las reglas de Van Gogh, y nada más de las reglas de Van Gogh, volver a señalar que señala claramente que las decisiones de permitir que los niños permanezcan con sus padres en la cárcel se basará en el interés superior del niño y este no será tratado como un recurso. Esto es muy importante. Voy a pasar al directrices de Naciones Unidas, que voy a pasar, no me voy a detener ahí. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, se dice que las niñas que nacieron en los reclusorios no deben ser discriminados, ya que sus circunstancias de nacimiento fueron distintas a las de la mayoría. El derecho de las niñas y los niños a vivir en condiciones de bienestar y con el desarrollo integral, el derecho a la educación. Y hay una tesis que la mencionó, bueno, Bolivia mencionó la de 2017, pero en realidad hay una tesis de 2016, dice derecho de las niñas y adolescentes, el interés superior del menor se elige como consideración primordial. Y aborda el tema de la separación de las niñas o niños que viven en prisión, la separación al momento de cumplir la edad máxima. La ley de ejecución tiene tres años como edad máxima. La Corte dice que no tiene que tomarse como una regla, que hay que ver cada proceso, que hay que ver que no sea en perjuicio del interés superior de la niña o del niño. Pero ahora hay bastantes controversias en la Ciudad de México porque la ley, una ley de 2021 de la Ciudad de México volvió a poner 6 años, el reglamento volvió a poner 3. Y es en este contexto que la Corte está discutiendo un día esto que les decía, de, bueno, de cómo compatibilizar estas reglas entre sí, aunque la Corte siempre quiere priorizar la Ley Nacional de Ejecución. Ha dicho que ese tema del Consejo Nacional es prioritario y exclusivo de la Federación, pero bueno, lo cierto es que en esta discusión lo que aflora es este tema, que deberá ser el juez de ejecución el que valore en cada caso el interés superior. Yo no quiero, hay otra jurisprudencia de la Corte también aplicable sobre los lineamientos que debe haber para que una niña o niño esté en el sistema penitenciario, las condiciones en que debe estar. Yo creo que en nuestro estudio tenemos que, bueno, que tratar de, ah, perdón, yo creo que en nuestro estudio tenemos que tratar de, bueno, de hacer este contraste que yo intenté en algunos casos de hacer. Y precisamente por eso están nuestras compañeras, está Gaby, está María Luisa, en fin, y están los trabajos de campo que queremos hacer para ver hasta qué punto esta normatividad armoniza, no normaliza, cómo puede, qué se puede hacer para que realmente pueda explotarse, y en definitiva esto nos lleva también a una reflexión, ¿no?, sobre la prisión, ¿no?, sobre, bueno, los beneficios y perjuicios de la prisión, y a veces, yo creo que algo se ha mencionado, pero hasta qué punto a veces la sociedad exige mayores penas, ¿no? Y tenemos, por un lado, una normatividad penal cada vez más rigurosa, y subimos penas, y el Senado hace la propaganda, ya cumplimos, ahora tenemos 70 años para no sé qué, y para feminicidio y 140 para secuestro y todo eso. Y a la realidad a la que nos enfrentamos es que, en fin, la reinserción está lejos, pareciera ser, de ser el objetivo prioritario de quienes operan el sistema, y, en fin, los derechos no se cumplen, y eso no beneficia a la sociedad, sino que en general ya veíamos que la pena de prisión afecta no solo a la persona que la cumple, afecta a su familia, afecta a niñas y niños que se van criando con un estigma, con, en fin, con carencias, ¿sí? Y que bueno, que son quienes
constituimos entre todos nuestra sociedad. Muchas gracias por escucharme, perdón si me pasé, le daba muchísima la información, pero queríamos un poco, en fin, dar el panorama de la magnitud de los derechos y, bueno, de la magnitud no proporcional de lo que se ejecuta en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue bastante claro, la verdad es mucha información. No terminaríamos de terminar de platicar estos temas entre lo que es el ser y el deber ser y que, cuáles son los principales retos, qué es lo que todavía nos falta. Como el tiempo apremia, habrá un espacio de preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿Alguien quisiera compartir también? Soy apenas estudiante de la licenciatura de Derecho, porque me encanta el proyecto que tenemos que hacer. Pero tuve una duda acerca de su proyecto. ¿Contiene algún tipo de propuesta para poder quitar o disminuir el estigma que perjudica a mujeres, mujeres que son madres, así mismo para sus hijos y hijas? ¿Y cómo se aplica? Sí, bueno. En eso estamos, porque estamos en la investigación y la idea va precisamente por ahí. Nosotros ahora estamos como, en fin, tratando de visualizar la situación. Claro, Corina ya ha hecho estudios en este tema, bueno, algunas cosas ya las sabemos. Estamos tratando ahora de, bueno, escuchamos a las personas que han hecho de la libertad. El siguiente paso es ir a hablar con las que están en este momento, ¿no? Y a partir de eso, claro, hacer alguna suerte de propuesta que está siempre orientada. A ver, no sé si al estigma, porque el estigma es un estigma social. No sé, nosotros vamos a tratar de influir con foros como este, precisamente, ¿no? En, bueno, que haya otra percepción, ¿sí? Digamos, la percepción social no se cambia por ley, ¿no? Ya vienen que por ley no se cambia por pocas cosas, entonces, bueno, menos la percepción social. Pero bueno, foros como este permiten visibilizar qué es lo que está pasando, cuáles son realmente los efectos y cuál es la realidad de las mujeres que están privadas de la libertad. Eso sí, nosotros queremos visibilizar. Y en ese sentido, sí queremos que esto sirva, ¿no?, como para realmente poder modificar acerca del estilo. Hay ideas de algunos protocolos, algunos directamente nuestros, otros que estábamos comentando, que también nos estaban pidiendo para los niños, sobre todo, que muchas veces el estigma recae también en las niñas y los niños, es lo que nos acaba dando, ¿no? Que los niños también se ven, en fin, estigmatizados. Entonces, bueno, yo creo que estudios como este, que visibilizan la situación, que permiten ver ya de por sí. En fin, queremos impactar. Si la realidad es esta, sí queremos impactar. Sí, claro. Sí, sí. Perdón, rapidísimo sobre este tema. Pues yo creo que justo el hecho de que haya mujeres como María Luisa, como Gaby, como Valentina, como otras que nos acompañan, esta es la primera patada para romper el estigma. Generalmente, ¿qué pasa en la academia y con los compañeros? Que hay expertas, expertos, juristas, abogadas, abogados. Que hablan de las mujeres, sobre las mujeres, y nunca escuchamos a las mujeres que estuvieron privadas de la libertad. Entonces siempre se queda como ahí están, ¿no? Y estas personas expertas hablan de el hecho de que Gaby, María Luisa y demás nos acompañen en el proyecto, tampoco es para que vengan, cuenten su historia y yo lo he leído. Ahorita nosotras nos encargamos, nosotros el producto final, hacemos los protocolos, no. El crear conocimiento desde y con las personas y retomando un poco el lema de nada sobre nosotras y nosotras es parte integrante de este proyecto. Yo creo que es una de las razones por las que fue un proyecto ganador en esta convocatoria, simplemente fue un proyecto evaluado por otras 3 pares académicos y todos resaltaron que la parte metodológica de que las mujeres estuvieran involucradas era un aspecto a favor. No lo hicimos por una elección meramente académica o de metodológica, realmente es importante cuando se produce un conocimiento científico, sino por una convicción que las comunidades de conocimiento y de saber es esto. Y tanto Gaby como María Luisa, como Valentina, como otras, insisto, en este testimonio, son personas que ya están trabajando en el activismo con organizaciones, con academias,
universidades públicas, y esa es una primera barrera de romper el estigma, porque quitar el silencio. Para las niñas y los niños, tal vez nosotras no alcancemos a dar una gran contribución tan fuerte, pero sí les recomiendo, como les dije en las palabras de inicio, que dediquen el trabajo de la plataforma ANAPE, que trabaja justo con niñas, niños, adolescentes, con madres y madres en prisión, y que la idea más adelante, este proyecto empezó hace 2 meses, vamos a seguir 2 años más, es que le va también esas alianzas. Ojalá pues, puedan acompañar también niñas y niños que vivieron en el tratamiento de su madre y padre. Y siempre nos dedican, no se digan, si están aquí y hablaron, vamos, no, sino de que realmente desde abajo construyamos juntas este cambio. Involucrar también integrantes de poder publicarse si quieren. Es un proyecto de brazos abiertos. Gracias, perdón, para que haya un estudiante y que haya interés y que suscitó, si te despertó algo, interés para que te sume, que esta invitación está abierta mientras nos acá el tiempo. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Si no, para dar cierre, y pues, nuevamente les agradezco mucho la asistencia a nuestros ponentes de lujo. Gracias, doctora Corina. Le paso el micrófono para el cierre del programa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Seguro que ya no van a poder levantarse de la silla, pero pues, cerrar agradeciendo nuevamente, obviamente, con así, a la UNACH, a la UAM, a la Universidad Autónoma de Coahuila, a todo el equipo que organizó el seminario, a nuestras ponentes, a Gaby, a María Luisa y a ustedes por asistir, renovar la invitación que se acaba de hacer y que de manera conjunta sigamos a veces un mensaje final para quienes estamos, ¿no? Recopilando datos cuantitativos, la parte teórica, las leyes, ¿no? Como dijo Alicia, puede ser un poco deprimente después de escuchar el contexto real de las prisiones de Chile, ¿para qué servimos? Pero María Luisa y Gaby nos dijeron para qué servimos. Porque si las mujeres tienen en su mano la ley, se pueden defender. Si los derechos están escritos, se pueden pelear. Si los derechos aumentan, hay más que se puede pelear. Entonces, es cierto, sabemos muy bien que las leyes no se aplican, sabemos muy bien que el lenguaje jurídico y el académico no transmiten el dolor y la pena. Por eso tenemos las voces, por eso estamos juntas en esto. Pero sí podemos contribuir, o por lo menos vamos a tratar, a cerrar la mesa entre lo que dice la ley y lo que viven las mujeres. Eso sí lo podemos hacer, y ya nos dijeron que eso sí sirve. Entonces, recordando un poco lo que dije al principio, para mantener viva esa esperanza, para seguir creando conocimiento público con impacto social, desde la academia pública, porque este es nuestro espacio, vamos a seguir, y están todas invitadas a participar en esto. Muchísimas gracias por acompañarnos.